Gracias. Tengo el placer de presentar a Clemente el señor Alberto es profesor agregado de filosofía en Francia, se desempeña como asistente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica de Lovaina y prepara una tesis de doctorado sobre el problema de la grandeza en la filosofía de Nietzsche bajo la dirección de los profesores Patrick Potlin y Jean Leclerc. Sus investigaciones giran en torno a los vínculos entre Nietzsche y la fenomenología francesa, en particular Michel André. Ha editado un número de la revista L'Art du Comprendre, dedicado a las relaciones entre Nietzsche y la hermenéutica. Actualmente edita un libro sobre Nietzsche y la fenomenología que será publicado en las ediciones clásicas también. Dejo con muchas gracias. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, ainsi que les deux universités partenaires qui accueillent la journée, l'Université du Pacifique et l'Université catholique de Lima. Je remercie également les ambassades de Belgique et de France au Pérou qui ont rendu possible ma participation au congrès, dans lequel j'interviens, comme vous l'avez dit, au nom de l'Université catholique de Louvain et de l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Je salue également M. Rousseau, ici présent, attaché de coopération universitaire de l'ambassade de France au Pérou, qui me fait l'honneur d'assister à ma conférence. Je remercie enfin tout particulièrement mes amis Césaré Del Mastro et Jean Leclerc pour tout le travail mené en amont du congrès. Un petit mot d'abord sur mon titre, Le Zarathoustra de Nietzsche, un livre impossible, point d'interrogation. Il y a ici une allusion à un mot de Gide, André Gide, grand lecteur et admirateur de Nietzsche, qui a qualifié le Zarathoustra de livre impossible, au sens d'un livre intenable, malvenu, regrettable, dont l'œuvre de Nietzsche aurait gagné à faire l'économie en raison d'un mélange des genres entre philosophie et littérature. Donc je voudrais questionner ce verdict de Gide. C'est donc pour cela que j'ai choisi de m'intéresser aujourd'hui à Ainsi par les Zarathoustra, un livre atypique dans l'histoire de la philosophie, souvent abordé par les commentateurs en fonction de sa situation particulière, celle d'un entre-deux ou d'un compromis entre philosophie et littérature. À en croire un bon nombre d'études, le Zarathoustra remettrait en cause la délimitation claire entre la pensée conceptuelle et l'écriture littéraire pour aboutir à ce que certains considèrent comme une synthèse supérieure et d'autres comme un fâcheux mélange des genres, qui attesterait une fois de plus de l'incapacité de Nietzsche à s'élever à la rigueur du concept, aussi bien qu'à la liberté d'une pratique artistique qui se doit d'être autre chose qu'une illustration des goûts philosophiques. Ma communication s'attachera à discuter le postulat de ces lectures philosophico-littéraires, qui propose de considérer Zarathoustra comme une œuvre philosophique, mais également comme une œuvre littéraire de plein droit. Je questionnerai la légitimité de cette approche dans sa méthodologie afin de me demander si la synthèse entre philosophie et littérature dont on prête à Nietzsche l'ambition permet de rendre justice au problème dont il est question dans le texte. Ce faisant, je commencerai par reconstituer brièvement les enjeux de ces lectures afin de montrer par la suite que la question du rapport entre philosophie et littérature ne constitue qu'un simple aspect une problématique plus fondamentale qui concerne, je voudrais vous montrer aujourd'hui, le rapport entre langage et axiologie. Selon moi, les caractéristiques du livre que certains commentateurs identifient comme littéraire participent en réalité d'une réflexion philosophique plus générale sur le langage. Les formes littéraires dont certains commentateurs s'attachent à retrouver des traces dans le Zarathoustra, par exemple le roman ou la poésie, sont en réalité soumises à une critique qui englobe l'ensemble des discours de la culture, parmi lesquels on peut citer également le discours religieux ou le discours philosophique. Dans chaque cas, il s'agit d'évaluer les pouvoirs du langage en vue d'une action sur les valeurs. Ma thèse sera donc simple. Je voudrais contester la possibilité d'assimiler les Zarathoustra à une œuvre littéraire pour faire retour à la critique philosophique plus générale du langage menée dans l'œuvre et à sa dimension axiologique. Je commencerai donc par retracer les enjeux principaux des lectures philosophico-littéraires du Zarathoustra. Pour ce faire, j'ai choisi de concentrer mon propos sur une étude récente, un ouvrage de Serge Bottet, publié en 2006 chez Clinzic, et intitulé « Le Zarathoustra de Nietzsche, une refonte du discours philosophique ».
La méthodologie de l'ouvrage consiste à fonder le commentaire philosophique du Zarathoustra dans les techniques de l'analyse littéraire, afin de montrer que la rupture nietzschéenne avec la manière traditionnelle d'écrire la philosophie, accomplie notamment par le recours à la fiction, est destinée à refuser la séparation entre vérité et langage qui traverse la tradition antérieure. Les philosophes, affirme Serge Bottet, ont toujours pratiqué l'écriture philosophique de manière à élaborer une connaissance présentée comme un pur contenu de vérité, comme un logos autonome, désolidarisé de la situation de communication qui lui est sous-jacente, et pour laquelle le langage doit être considéré comme un simple médium neutre et indifférent. Aux yeux de Serge Bottet, le Zarathoustra situe au contraire la question du langage et de la communication au centre du texte par le recours à une forme littéraire ou romanesque qui permet de mettre en scène le discours philosophique et les difficultés de sa diffusion au moyen de la fiction, des personnages, du récit et des discours qui forment la trame du livre. La méthodologie de lecture du Zarathoustra, proposée par cet auteur, consiste alors à tirer profit des techniques de l'analyse littéraire, essentiellement de la narratologie, afin de ressaisir la signification philosophique de l'œuvre. Bon, je voudrais montrer que cette perspective d'analyse aboutit à des résultats paradoxaux, qui me semblent soulever une difficulté. L'analyse narratologique révèle assez vite qu'il existe un déficit, en réalité, du romanesque dans Zarathoustra, c'est-à-dire une réduction maximale de la dimension fictionnelle de l'œuvre. Serge Bottet défend lui-même la thèse selon laquelle on assiste dans le Zarathoustra à un effacement de la fonction narrateur, de même qu'à un effacement de la fonction personnage, ainsi qu'à un effacement du récit d'événements au profit d'un discours-récit dans lequel le narrateur se contente de rapporter les discours de Zarathoustra sans apport extérieur. Ces résultats affaiblissent, selon moi, l'hypothèse de départ de Serge Bottet. Pour le dire en d'autres mots, l'étude narratologique révèle que le Zarathoustra accorde une place relative, très relative, à la narration, à la fiction, à l'intrigue et au personnage, de sorte que la situation de communication qu'il s'agissait de mettre en lumière, en analysant le fonctionnement de l'énonciation, on constate qu'elle n'a en réalité qu'une place très relative. Pour le dire en un mot et très rapidement, il me semble que Nietzsche réduit l'élément littéraire ou romanesque au maximum. Il le réduit à un habillage minimal et extérieur d'idées philosophiques qui ont un rôle privilégié relativement à cette trame littéraire. Ces premières remarques invitent à reconsidérer le problème situé au cœur du Zarathoustra. Et je voudrais montrer que lorsqu'on considère cette œuvre uniquement à partir de la question du rapport entre philosophie et littérature, l'analyse trouve assez vite ses limites. Bon. On pourrait m'objecter que dans le Zarathoustra, on a la présence d'une écriture poétique, hein, dont la présence est indiscutable tout au long de l'ouvrage, et dont on pourrait finalement conduire l'analyse d'un point de vue méthodologique, ce qui pourrait justifier à nouveau qu'on admette que le Zarathoustra est une œuvre littéraire. On pourrait en effet envisager la possibilité d'une étude de l'œuvre qui analyserait la métrique, les figures de style, le rythme, le phonie ou encore le lyrisme des discours de Zarathoustra. Et on constate que cette voie d'analyse poétique n'a jamais été réellement menée au sein des études nietzschéennes, et l'histoire déjà assez longue de la réception de l'œuvre montre qu'un verdict assez sévère a été exprimé par des lecteurs issus de différents horizons à propos de cette supposée poésie de Zarathoustra. Bon, mon argument est le suivant. À chaque fois qu'on a voulu considérer Zarathoustra comme un ouvrage qui appartenait au genre poétique, on a réaffirmé finalement sa médiocrité. D'où la question de la pertinence de l'application de cette catégorie. Bon, je cite ici, j'ai plusieurs citations, je cite quelques exemples de citations de lecteurs qui ont exprimé une même réserve à l'égard du Zarathoustra, à l'égard de son esthétique ou de sa politique, pour la considérer finalement comme une esthétique de mauvais goût, issue d'un mélange des genres assez difficile à tenir entre poésie, philosophie et parodie du discours religieux. Bon, je cite d'abord Éric Dondel. Alors écoutez ce qu'il dit à propos du Zarathoustra. Que l'on soit transporté ou agacé par le Zarathoustra, il ne faut pas oublier que cette œuvre, actuellement pénible à lire, après avoir eu un succès fracassant et surfait jusque 1960, tire l'essentiel de son pouvoir poétique et originaire, entre guillemets, en réalité toc et kitsch, entre parenthèses, des emprunts innombrables qu'elle fait à la Bible. Et comme on ne lit plus de nos jours la Bible, le texte cesse d'être poétique ou parodique pour être tout simplement ampoulé. Voilà un exemple de verdict, finalement, sur la teneur esthétique du Zarathoustra. J'ai plusieurs citations. Je me contenterai de passer
à celle d'André-Gide, puisque c'est celle sur laquelle j'avais construit mon titre, à un passage du journal d'André-Gide qui nous livre son impression de lecture. Et on peut voir finalement certaine unanimité avec la précédente citation, je cite. « Pour la septième ou huitième fois, au moins, j'ai essayé Also sprach Zarathustra. Impossible. Le ton de ce livre m'est insupportable, et toute mon admiration pour Nietzsche ne parvient pas à me le faire endurer. Enfin, il me paraît dans son œuvre quelque peu surérogatoire. Ne prendrait de l'importance que si les autres lignes n'existaient pas. » Bon, je coupe une partie de la citation. Quelle conclusion peut-on tirer de ces jugements unanimes ? De même que l'analyse narratologique révélait ses limites, l'approche poétique ne conduit à rien d'autre finalement qu'à un jugement critique. Et ce constat soulève selon moi une question. Avons-nous affaire avec le Zarathustra à une œuvre littéraire qui serait en effet intrinsèquement mauvaise, à une œuvre impossible pour reprendre le mot de Gide, ou bien est-ce l'horizon d'attente qui consiste à chercher dans ce livre une authentique dimension littéraire ou poétique qui constitue une voie d'analyse erronée? J'opte pour ma part pour la seconde thèse, comme vous l'avez compris. Il me semble que les analyses menées jusqu'à présent démontrent que les lectures littéraires restent faibles d'un point de vue heuristique. C'est pour moi une occasion de re-questionner cette approche. Bon, de toute évidence, c'est la forme du Zarathustra qui motive ces approches littéraires ou philosophico-littéraires, et plus précisément, la présence indiscutable dans le texte d'un travail substantiel sur la langue et le style, c'est incontestable. Mais je voudrais soulever la question suivante. La présence indéniable de ce travail suffit-elle à identifier cette œuvre comme littéraire ? Il convient, selon moi, de questionner le postulat qui consiste à identifier tout travail sur le langage à un travail littéraire, et de réaffirmer que c'est d'abord en philosophe que Nietzsche travaille sur le langage. La dynamique du Zarathustra consiste moins à mettre en place une écriture littéraire au service de la pensée philosophique qu'à interroger philosophiquement les discours de la culture et leur capacité à fixer des valeurs, dont la littérature ne constitue qu'un exemple parmi d'autres. Nietzsche envisage la philosophie comme une critique des pouvoirs du langage sous ses différentes formes. Le titre de l'ouvrage, ainsi parlé Zarathustra, suffit déjà à montrer que c'est la question de la parole qui sera au cœur du livre. Plus précisément, le titre insiste sur la dimension fondamentale que revêt une certaine manière de parler, comme l'indique l'adverbe « ainsi » dans l'expression « ainsi parlé Zarathustra ». L'horizon d'attente du lecteur est donc focalisé sur la ou les manières de parler de Zarathustra, puisqu'une certaine pluralité apparaît rapidement dans le texte, comme nous allons montrer. La présence du nom de Zarathustra dans le titre renvoie quant à elle au Zoroastre historique, prophète fondateur de la religion perse et inventeur du dualisme moral qui sépare le bien et le mal. Le personnage de Zarathustra, créé par Nietzsche, est donc un pendant fictionnel du Zoroastre historique, et l'on comprend que cette référence est destinée à montrer que la question de la parole de Zarathustra sera associée au problème de sa responsabilité à l'égard de la fixation de valeurs nouvelles qui devront dépasser l'illusion du jugement moral qui sépare le bien et le mal. En résumé, on voit que le titre de l'œuvre nous annonce que l'œuvre sera consacrée à une réflexion sur un nouveau type de parole considéré comme le moyen d'une action transformatrice sur les valeurs. La littérature ou la poésie, sur laquelle de nombreux commentateurs insistent, pourrait apparaître, en effet, comme les candidates toutes désignées pour définir le nouveau langage de Zarathustra, un langage plus intuitif et plus puissant que le concept, mieux à même de délivrer un enseignement relatif à des possibilités supérieures de vie. Pourtant, Zarathustra affirme à plusieurs reprises que les poètes mentent, que les poètes sont menteurs. Est-il possible alors d'appliquer la catégorie de poésie et plus généralement le concept de littérature au discours de Zarathustra si ce discours en produit la critique? Il me semble qu'il y a là une difficulté. Bon, ce simple exemple montre que le fonctionnement du texte relève d'une logique complexe, une logique qui conduit Zarathustra à s'exprimer au moyen d'une pluralité de formes instituées de discours, sans pour autant adhérer pleinement à ses manières de parler, comme c'est le cas par exemple avec le discours poétique, mais également avec le discours religieux, et plus précisément biblique, ou avec le discours philosophique. Ma thèse, j'y viens maintenant, et je vais la défendre pendant quelques minutes qui me restent, consiste à refuser l'assimilation du Zarathustra à un genre textuel défini, notamment à certains genres littéraires. Tout le dispositif du Zarathustra est fondé dans une attitude critique à l'égard du langage,
interdit de considérer que Zarathoustra adhère pleinement à sa propre manière de parler, de sorte que nous assistons au fil des pages à une autocritique de la parole dans le texte. Dans chaque chapitre, le discours de Zarathoustra consiste en une performance effectuée dans un certain contexte, face à un certain public, avec une certaine stratégie de discours qui fait appel à des formes de discours identifiables, par exemple le discours poétique ou religieux, mais Zarathoustra finit toujours par se dédire lui-même en raison de l'échec perpétuel de la communication lorsqu'elle touche à la possibilité de formuler un langage qui permettra de transformer les valeurs. Bon, cette instabilité structurelle du discours correspond à un travail par lequel la parole de Zarathoustra se modifie sans cesse en vue de conquérir l'écoute et ne parvient jamais véritablement. On peut établir une triple distinction relativement à cette thèse générale de l'autocritique de la parole et de sa signification axiologique dans le texte. La parole, dans Ainsi parlait Zarathoustra, j'ai aimé cette hypothèse, est d'abord une faculté, puis une actualisation et enfin un produit. Elle est d'abord une faculté de créer des significations qui distinguent Zarathoustra des êtres qui ne parlent pas dans le texte, par exemple les animaux, ou des êtres qui parlent de façon stéréotypée, avec un langage conformiste qui se contente de maintenir les valeurs en place. Ensuite, en tant qu'actualisation, la parole de Zarathoustra désigne l'usage de cette faculté dans une performance qui correspond à un effort de perfectionnement du discours en vue d'opérer une transvaluation des valeurs. Cette actualisation se distingue des phases de silence dans lesquelles Zarathoustra ne parle pas et constate l'échec de la communication. Enfin, la parole désigne un produit, un certain résultat, le discours auquel aboutit à chaque fois la prise de parole de Zarathoustra et que vient sanctionner le leitmotiv « Ainsi parlait Zarathoustra » par lequel la plupart des chapitres s'y terminent afin d'entériner ce qui a été dit précédemment avant que Zarathoustra ne reprenne la parole à nouveau. La faculté de parole de Zarathoustra circule donc en permanence entre ses produits et la possibilité de sa réactualisation, ce qui permet au discours d'être constamment en dépassement de lui-même, tout comme l'humanité à laquelle Zarathoustra s'adresse, qui devra se dépasser en direction de valeurs nouvelles. Sur cette base, il me semble légitime de refuser la problématique philosophico-littéraire au profit d'une analyse de l'évolution des rapports entre langage et axiologie dans le texte. Pourquoi choisir d'attirer ainsi l'attention sur le rapport entre le langage et les valeurs ? Je propose la justification suivante. C'est d'abord un certain cheminement à travers la parole que Zarathoustra a accompli afin d'opérer une action transformatrice sur les valeurs. En effet, les valeurs ont toujours déjà été fixées par le langage. Ce sont les mots qui permettent d'accoler des signes et des significations à des préférences axiologiques qui demandent à être stabilisées dans un mode de vie. Une action transformatrice sur les valeurs sera donc d'abord une subversion du langage qui a fixé ces mêmes valeurs. Ce point étant admis, on constate que la question de l'appartenance du Zarathoustra à la catégorie de la littérature relève d'un débat qui présente un caractère restrictif relativement à la question plus générale de la puissance de fixation des valeurs qui est celle du langage en général, puissance qui conduit Zarathoustra à expérimenter et à confronter entre elles différentes manières de parler, le discours poétique ou littéraire ne constituant qu'un aspect parmi d'autres et d'une importance relative dans la perspective d'une réforme de la culture. En réalité, Zarathoustra circule à travers une pluralité de modes d'expression. Il diversifie le ton, les thèmes et la rhétorique, de sorte que le texte devient un véritable creuset langagier de forme et de style. On peut proposer une brève catégorisation. Le Zarathoustra s'attache certes à subvertir les genres littéraires, puisqu'on trouve dans le texte une parodie du roman, du discours poétique ou de l'épopée, par exemple. Mais Nietzsche entre davantage en confrontation avec le discours biblique, qui représente une forme supérieure relativement à la puissance de fixation des valeurs qui est celle du langage. Le Zarathoustra met également en scène des événements fantastiques à la manière du discours mythique, mais de façon là encore détournée, puisque la fonction fondatrice du mythe est déplacée en direction d'un langage critique, dès lors qu'il s'agit de mettre en évidence une situation de dévalorisation des valeurs et d'y remédier. Parallèlement à cette subversion des discours poétiques, religieux ou mythiques, le Zarathoustra se confronte également au discours politique et à sa rhétorique, dont il s'agit de souligner la puissance, mais aussi de dénoncer les limites relativement à l'apparition de valeurs nouvelles. Il en va de même pour la stratégie du discours moral, discours de ceux que Zarathoustra nomme les prêcheurs de vertu, auxquels il cède la parole et dont il entend se démarquer tout en subvertissant de l'intérieur leur langage dans le cadre de ses propres discours. Bon. À
travers cette circulation entre les formes du discours, Nietzsche entre en réalité de façon privilégiée en dialogue avec le discours philosophique et ses normes, dont il s'agit de déborder les limites pour intégrer en son sein l'enjeu de la diversification des modalités de la parole, intégration qui aboutit à un langage inédit qui affronte la question de la transformation des valeurs. J'en viens à ma conclusion. Faut-il voir dans ce foisonnement une simple indécision qui aura été fatale au contenu philosophique du Zarathoustra, comme l'affirmaient les différents commentateurs précédemment cités? Plutôt, à mon avis, plutôt que de nier la pertinence d'une telle diversité, la communication consistait à faire le pari inverse, c'est-à-dire à l'accepter pour mieux en retrouver la signification philosophique. On a souvent parlé de parodie ou de pastiche pour décrire la loi d'organisation du Zarathoustra. Toutefois, il n'est pas certain que ces concepts soient en mesure de restituer l'intention de Nietzsche. Le texte n'est pas animé par une logique imitative ou par une visée comique. C'est au contraire un processus complexe de création ou de recréation du langage qui caractérise le Zarathoustra et qui suppose, pour le philosophe, de jeter des ponts entre des formes d'expression séparées pour les subvertir de l'intérieur et frayer un chemin inédit en direction d'un langage puissant, unifié et synthétique, porteur de valeurs nouvelles. Je vous remercie. Gracias por la invitación. Les voy a presentar a la doctora Katia Hansa. Katia Hansa es doctora en filosofía y la Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Se desempeña como profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es directora del Sistema de Bibliotecas y coeditora de la revista Estudios en Filosofía. Es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana Nietzsche y del Consejo Editorial de Revistas Especializadas. Ha publicado numerosos artículos sobre la filosofía de Nietzsche y sobre la filosofía del arte. Ustedes, doctora Katia. Buenos días. Quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación y desearle a los profesores franceses una excelente visita a Lima. El título de mi ponencia es Nietzsche sobre la materia de la escritura. Y quisiera, para empezar, disculparme por la ambigüedad del título. El doble sentido de la palabra materia, como stoicheion, elemento, y asunto a tratar, apuntaba a una idea muy vaga de lo que podría discutirse de la filosofía de Nietzsche en un congreso que busca una respuesta a una pregunta muy específica. Si la fenomenología está entre la filosofía y la literatura. Por materia de la escritura, me refiero a esa condición bifronte que la expresión tiene. La escritura es tanto práctica como problema. Materia de la escritura es, por un lado, elemento material, ejercicio, desempeño corporal, y es, por el otro, asunto a tratar, cuestión a identificar, desempeño intelectual. A lo mejor esa condición bifronte es también un tema pertinente en este congreso sobre filosofía, literatura y fenomenología. Lo que yo simplemente puedo ofrecerles es tratar de explicar por qué en la filosofía de Nietzsche esa cuestión, la materia de la escritura, es medular. Como veremos, ella es importante porque evita cualquier contraposición burda entre cuerpo y conciencia, y también porque intenta pulverizar cualquier cliché pertrechado con lo que ya se sabe. Si ando en lo correcto, la materia de la escritura permitiría ubicar un punto de confluencia entre la fenomenología, la filosofía y la literatura, respecto del cual Nietzsche tendría algo que decir. Al menos porque señala, y lo que es más importante aún, porque estudia y pone en práctica la circunstancia de que ninguna de las tres, fenomenología, filosofía y literatura, podrían circular sin cuerpo.
Hay pues, respecto a la escritura como elemento, una condición para nosotros indescriptible. ¿Qué significa que no podamos habernosla sin cuerpo? O, dicho en los términos en los que Nietzsche se expresa, ¿por qué el cuerpo es un buen hilo conductor? ¿Hilo conductor de qué? Estamos ante una metáfora, claro está. Para que ella se despliegue como tal, sería preciso conocer el sentido literal de la expresión el cuerpo es un hilo conductor. La metáfora recién tendrá lugar, como sorpresa, como impertinencia respecto de lo habitual, cuando lo literal tenga sentido. A lo mejor estamos ante una mala metáfora, pues ni siquiera el sentido literal nos es claro. Sobre el nexo que Nietzsche establece entre el sentido literal y el metafórico del cuerpo como hilo conductor, hay muy buenos estudios. Tengo en mente, por ejemplo, a Blondel y a Gottlieb. Vale la pena prestar atención a que en ambos sentidos, el literal y el metafórico, el énfasis está en lo procesual. Un hilo conductor transporta de un lugar a otro, conduce y comunica estadios. Sea cual fuere la lógica que tenga, hay un proceso y hay algo más, también un tanto extraño. El cuerpo como hilo conductor, literal o metafóricamente, es comprensible en un contexto comunicacional. En el proceso, los estadios deben estar comunicados. Por tal razón, Stegmaier propone que Nietzsche pasa de una hipótesis fisiológica a una comunicacional al pensar en el cuerpo. Uno podría preguntarse por qué Nietzsche se hace de una metáfora tan enrevesada. Después de todo, emplea para este y muchos otros casos excelentes metáforas. Me parece que la elección de esa metáfora, si no muy feliz, es útil para entender su trabajo sobre la materia de la escritura. El cuerpo como hilo conductor es una buena metáfora para poner a prueba interpretaciones en la manera específica en que Nietzsche lo hace, por la vía de construir adversarios, de rivalizar al otorgar sentidos a las cosas que se ofrecen a la interpretación. Suponiendo que el cuerpo sea un tema excepcional para sopesar interpretaciones legales, ¿acaso sea adecuada la tesis de que la materia de la escritura es en el trabajo filosófico de Nietzsche, a la vez asunto, interpretaciones legales sobre el cuerpo, y elemento, recurso material de la escritura, arte y en tal sentido desempeño para él agonal? Para hacer valer esa tesis, procederé de la siguiente manera. Primero, revisaré sin ningún afán exhaustivo la cuestión del cuerpo como Nietzsche la plantea, ampliada en un inveterado prejuicio con la fatal consecuencia de que pone en primer plano lo que menos importa. Segundo, incidiré en el rasgo material artesanal de la escritura, cuyo despliegue es en Nietzsche agonístico, también en el sentido de que no puede tomarse demasiado en serio, pues es al fin y al cabo arte. Entiendo que las dos caras, asunto y medio, los dos frentes se refuerzan y complementan. Es muy serio aquello sobre lo cual la filosofía debe pronunciarse, pero también puede llevarnos a la risa. Pongámonos un poco serios. Como interpretaciones rivales, califican los prejuicios. Y según Nietzsche, uno de los prejuicios más tenaces es suponer la primacía ontológica, epistemológica y valorativa de lo simple por encima de lo complejo. Tal prejuicio sanciona al espíritu como superior al cuerpo. Es el espíritu, al fin y al cabo, quien puede percatarse del error e impedir los engaños del cuerpo, de los sentidos, de cuanta cosa haya de solo materia ciega e impenetrable. Una larga lista de filósofos ha pensado y piensa así. No es, sostiene Nietzsche,
una situación que haya que tomársela a la ligera. La filosofía no queda bien parada, pues cumple allí el decadente papel de darle cierta dignidad a la opinión. Ahora bien, consideremos un poco más de cerca aquel prejuicio tenaz. Se suele sostener que lo por sí mismo inteligible o valioso, eternamente estable y espiritual, es superior a lo material, incierto, provisional. Y bien, ¿qué filosofía puede poner en cuestión que el espíritu sea superior al cuerpo? ¿No sería eso dispararse a los pies? A mi parecer, según Nietzsche, desde un aspecto procedimental, para el que vale cualquier herramienta de la lógica o del buen sentido, lo secundario y complejo puede tener primacía. Así, el escándalo para él consiste en que todos o casi todos los filósofos han pensado que lo simple es mejor que lo complejo, que un solo método es mejor que varios, que aunque hasta donde alcanzamos a comprender no podríamos pensar sin nuestro cuerpo, este, las más de las veces, es tomado como un mecanismo ciego, fundamentalmente negado a la vida que anima al espíritu. De mano con este menosprecio del cuerpo va algo aún más escandaloso, a saber, la curiosa idea de que solo el espíritu puede valorar. Indagar en términos críticos esa inversión de lo que parece más razonable se abre como un nuevo campo de trabajo filosófico. Nietzsche examina esa inversión en un horizonte más amplio y en el cual tenga caso plantear cómo valorar, si en la vacía y por ende insustancial oposición entre cuerpo y espíritu o en un horizonte distinto. Tal horizonte es para Nietzsche cultural en el sentido de que consiste en una articulación que, simplificando mucho las cosas, puede verse como una estructura con sentido para determinados signos o significantes. Tomo un ejemplo, el famoso numeral 13 del segundo tratado de la genealogía de la moral. La enumeración de una buena cantidad de sentidos diversos de la palabra pena como condena sirve para ilustrar su rol en tanto significante en función de otros significantes. Dejo el asunto aquí, a sabiendas de la dificultad de este debate, si Nietzsche es o no un estructuralista o postestructuralista a Van der Leyen. Me conformo con tener presente el vocabulario de los tratados hacia una genealogía de la moral, semiología, sintomatología y psicología conciernen a procesos y a los cortes o vasos comunicantes entre signos y significados. Paso ahora a una segunda, brevísima parte. Consideremos grosso modo el aspecto material de la escritura. Sostuve que el cuerpo como hilo conductor es una buena metáfora para poner a prueba interpretaciones. Y también que en el trabajo filosófico de Nietzsche era importante construir adversarios, tener rivales en la interpretación de los significados de las cosas que se ofrecen a la interpretación. Contra la idea de un Nietzsche demasiado belicoso, conviene tener presente su circunstancia. La comprensible desesperación de un autor prácticamente desconocido, pero persuadido de estar en una mejor posición respecto de lo que tiene valor, por la no tan simple razón de que pone al cuerpo como hilo conductor. Como Nietzsche procede, para que una interpretación sea plausible, pertinente, consistente, es útil caracterizar actores, posiciones, contrincantes. Sí, Nietzsche es beligerante, pero no puede pasarse por alto su humor. Tiene la desfachatez de atribuir a sus adversarios en el asunto que principalmente lo ocupa, cómo resolver el problema del valor, tiene la desfachatez de atribuir a sus contrincantes una contradicción. Ellos tienen como ideal
a la anemia. La anemia como ideal, otra metáfora, pero con un sentido literal y metafórico muy preciso. Hay aquí una contradicción. Y ella es particularmente aberrante porque es factible en un mundo de locos. El lenguaje de Nietzsche tiene un gran arsenal de fórmulas, vampirismo, egipticismo, necrofilia, que evocan en su concepción el plexo, la red del problema del cuerpo, como indispensable para ocuparse de la cuestión del valor. Armas letales, quizá, pero sobre todo astucias y bromas. Con un talante guerrero, ellas sirven como empezamientos polémicos sobre asuntos tomados con demasiada ligereza, esto es, dogmáticamente, por interpretaciones adversarias. Una ligereza que no reconoce estar en el error. Invertir la relación entre espíritu y cuerpo, confundir las cosas primeras y últimas, las causas con las consecuencias, sucumbir al poder del concepto en detrimento de la metáfora, son para Nietzsche indicios de un error en el que se juega qué tiene valor para la vida. En la contienda, en un cierto encasamiento de signos y significados, puede sopesarse un error. Construir tal emplazamiento requiere maestría, algo con lo cual competir en los mejores términos con los adversarios. En los mejores términos quiere decir con probidad intelectual, pero no con el prurito tan caro a los dogmáticos de tener siempre la razón. Con probidad intelectual, pero no con el talante tan caro a los dogmáticos de ser hostil al arte. Inventarse un adversario, jugar con los significantes y significados posibles de algún emplazamiento, reírse de la propia tontería, buscar los tropos y figuras para tal juego, son herramientas filosóficas, pues importa qué procesos, juegos, controversias y, por supuesto, también qué sentidos y valoraciones articulan. Reparemos además en que escribir es un trabajo artesanal, en el sentido fuerte de desarrollar procesualmente una pericia. Podemos poner en duda muchas de las cosas de la escritura de Nietzsche, pero lo que no podemos hacer es negarle destreza al escribir. Se sabe capaz de emplear hábilmente varios registros en verso y en prosa, pero como músico, Wagner es su rival. No en el sentido obvio de que Wagner es mejor músico que Nietzsche. Wagner es un rival porque Nietzsche quiere vencerlo como escritor con las armas de la música. Una extravagancia. Al escribir, Nietzsche construye su propio rival en el músico Wagner, uno que lo acompaña desde su primera aparición en público con el nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música, hasta ese final propio de un folletín, Nietzsche contra Wagner, documentos procesuales de un psicólogo. En todos esos años, ¿cómo no bromear, arruinar, vengarse por el bochornoso papel de acólito de la religión de la música que le ocupó al joven profesor de filología? Si el talante del filósofo para combatir posiciones dogmáticas no puede ser oscilar, si como músico Nietzsche no puede competir contra Wagner, hay una manera letal de disputar contra él y es descalificarlo como músico. A Nietzsche le basta una sola prueba, una coreografía wagneriana. Insistiré. Ese es realmente un golpe muy bajo, sobre todo si toma uno como rival digno al contrincante. Una vez más, Nietzsche al escribir contra Wagner está construyéndose un rival en su arte, el de la escritura. En los célebres pasajes en los que Nietzsche describe la música de Wagner como una enfermedad, un leitmotiv destaca nítidamente: el cuerpo no puede bailar con esa música. El cuerpo se siente fuera de lugar, se siente mal, uno no está bien con su cuerpo cuando escucha cierta música de Wagner.
como arte rival, la escritura debe demostrar que se puede bailar con ella, que la pericia está en emplear todos los elementos de la escritura en su condición de esto de gelo para hacer una cosa que ellos aparentemente no pueden, ejecutar una música. No es gratuito que la realidad y la polémica se hagan en el terreno del arte, tampoco que las que entabla Nietzsche contra Wagner sean tan violentas, pues justamente pueden tomarse a broma. Termino con una pregunta, me temo que una descortesía por su generosa atención. ¿Se puede bailar con los escritos de Nietzsche? Muchas gracias. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Ha publicado diversos ensayos sobre el Littai, el concepto surrealiano del mundo de la vida y la hermenéutica de Gadamer en libros y revistas especializadas. Muy buenos días a todos. Yo también quiero agradecer a los organizadores de este congreso y en particular a los colegas de la Universidad del Pacífico por acogernos el día de hoy. Comienzo entonces. En el marco de este congreso entre filosofía y literatura, la fenomenología, mi ponencia busca presentar el aporte a este debate de algunos aspectos de la reflexión de Wilhelm Dilthey sobre el arte y en particular sobre la poesía. Pero tomando en cuenta los límites de esta ponencia, de la variedad de aspectos que abordan los textos dilthianos sobre el tema anterior, me limitaré a destacar las convergencias que hacen de la literatura en general y de la poesía en particular formas complementarias, cuando no solidarias, con lo que nuestro autor entiende por comprensión de la vida. Cito: ninguna cabeza científica puede agotar jamás ni ningún progreso de la ciencia alcanzar nunca lo que el artista puede decir sobre el contenido de la vida. El arte es el órgano de la comprensión de la vida. Cierro la cita. Winkel Dilthey, durante decenios, fue más conocido como fino historiador del espíritu alemán, cuando no mero precursor de la hermenéutica contemporánea. Desarrolló sus preocupaciones filosóficas en íntima relación con su actividad de biógrafo e historiador de movimientos literarios y artísticos. Pero en lo filosófico, estamos ante un autor que se encuentra en la encrucijada que encarnan el romanticismo y positivismo del siglo XIX y que compartió con muchos de su generación un acercamiento al arte con el fin de forjar una renovación radical de la filosofía y sus categorías fundamentales. En este sentido, encontramos en Dilthey frases como que el pensamiento filosófico del presente tiene hambre y sed de vida, quiere volver al incremento de la alegría del vivir, el arte, etc. El llamado al que alude la frase precedente ubica claramente a Dilthey en una corriente antiintelectualista y vitalista con la que se suele asociar a este autor. Sin embargo, lo peculiar en él es que esta orientación convive con preocupaciones epistemológicas que también lo asocian con uno de los esfuerzos más importantes en el siglo XIX de reflexión metodológica sobre las ciencias del espíritu, ciencias del hombre y la sociedad, cuya especificidad frente a las ciencias naturales, el asunto de su objetividad y validez universal, fueron también centrales a su pensamiento. Por esta razón, también es posible encontrar presentaciones de Dilthey como el filósofo de las ciencias humanas o como el gran teórico de la escuela histórica alemana, movimiento de intelectuales compuesto por lingüistas, juristas, historiadores y estudiosos de las tradiciones orales de los pueblos, que, como lo expresa Meinecke, se vieron al interior de su propia práctica científica en la necesidad de sustituir una consideración generalizadora de las fuerzas humanas por una consideración individualizadora, capaz de hacer justicia a las fuerzas más íntimas, impulsoras de la historia, el alma y el espíritu de los hombres. Dilthey intenta pues responder a los problemas abiertos por dicha escuela, cuya conciencia de la relatividad de lo histórico y de la diversidad cultural juzgó como liberadora para el hombre.
En ese sentido, empieza por cuestionar radicalmente la tendencia homogenizante y universalizante del paradigma moderno, que precisamente olvida la singularidad de cada expresión humana y la condicionalidad histórica en la que se enmarca toda construcción racional. Todo ello al mismo tiempo que dejaba atrás la concepción de la historia como ámbito de realización de un principio espiritual infinito en favor de otra, donde la historia aparece como obra de los hombres, de sus relaciones recíprocas, condicionadas por su pertenencia a un espacio geográfico y a un proceso temporal que no puede ser completamente reductible a la razón. Así pues, respondiendo a estos desafíos, Dilthey publica en 1883 el primer tomo de la obra Introducción a las Ciencias del Espíritu, que nunca concluyó, pero donde encontramos el célebre texto que encarna de manera ilustrativa su cuestionamiento del aparato categorial moderno. Cito: por las venas del sujeto cognoscente que construyeron Locke, Hume y Kant no corre sangre efectiva, sino el tenue jugo de la razón como mera actividad mental, pero la ocupación, tanto histórica como psicológica, con el hombre entero, me llevaba a poner a este en la multiplicidad de sus facultades, a este ente que quiere, siente y tiene representaciones también como fundamento del conocimiento y sus conceptos. Aunque el conocimiento parece tejer sus conceptos solo de la materia de la percepción, la representación y el pensamiento, el método del siguiente ensayo es por lo tanto este: todo elemento del pensamiento abstracto científico actual lo confronto con la naturaleza humana entera, tal como lo muestran la experiencia, el estudio de la lengua y la historia, y busco su conexión. No la suposición de un rígido a priori de nuestra facultad de conocer, sino solo la historia evolutiva, que parte de la totalidad de nuestro ser puede dar respuesta a las preguntas que todos hemos de dirigir a la filosofía. Como una consecuencia de lo señalado en la cita precedente, Dilthey sustituye la noción moderna de conciencia por la noción de vida histórica, haciendo del esclarecimiento de sus variadas y complejas dimensiones tanto el objeto de estudio de la filosofía como el de las ciencias del espíritu. Dicha noción alcanza una tematización mayor en su obra posterior, El mundo histórico, de 1910, aunque esta también sea una obra fragmentaria y poco sistemática. Pero sí constituye un texto donde se fijan con más claridad las posibilidades y límites que tienen las ciencias del espíritu para abordarla. Ahora bien, lo que quiero sostener acá es que, dejando de lado las interpretaciones que, fundadas en este carácter incompleto y fragmentario de su obra, hablan de tendencias antagónicas y difíciles de conciliar en ella, hay por el contrario una relación sustantiva entre estas dos orientaciones, la vitalista y la epistemológica, relación al interior de la cual hay que ponderar la valoración que tuvo de la poesía como recurso privilegiado para comprender la vida. Desde esta perspectiva, su crítica de la razón histórica, que es como se suele presentar a su proyecto de fundamentación de las ciencias del espíritu, precisamente lo habría llevado a comprender tanto los límites de dicha ciencia para entender la vida, como su necesaria complementación con la comprensión que brinda la literatura de la misma, y en particular la poesía. Pero esta complementación posible entre filosofía y poesía no puede entenderse a cabalidad si no nos introducimos, aunque sea en sus rasgos generales, al concepto de vida y la función articuladora que cumple en el conjunto del planteamiento filosófico de Dilthey, como lo indica el siguiente texto: la vida debe ser comprendida desde sí misma. Este es el gran pensamiento que vincula la filosofía de la vida con la experiencia del mundo y la poesía. Cierro la cita. Así pues, la expresión vida en Dilthey, como lo sintetiza Gadamer, designa el carácter fundamental de la existencia humana y es el hecho nuclear sobre el que descansa el conocimiento en las ciencias del espíritu. Ellas mismas prácticas que expresan la tendencia a la autognosis característica de la vida en forma de una figura superior, como es toda ciencia que se ocupa del hombre y de la sociedad. Como se verá más adelante, esta tendencia emerge desde los niveles más primarios de nuestra existencia. La vida es también definida por Dilthey como aquella trama que surge entre los hombres bajo las condiciones del mundo exterior y que tiene la temporalidad como primera determinación. Pero la expresión vida en esta acepción está limitada al mundo humano, porque solo entre los hombres se da esta acción recíproca de la que somos conscientes y con la cual se construye la historia. En este sentido, dicha expresión refiere a la totalidad de nuestra realidad histórico-social, objeto propio de las ciencias del espíritu antes mencionadas, las que no solo aparecen cumpliendo un rol epistémico, sino teniendo también la función de orientar la vida individual y colectiva. De este modo, estas ciencias participan de la estructuración del mundo histórico,
iluminando la trama de la historia, que sin embargo, como se verá más adelante, nunca nos es completamente transparente. No obstante lo último, dicta y propone el comprender como el método propio de las ciencias del espíritu, donde a diferencia de los procesos puramente intelectuales del explicar característicos de las ciencias naturales, el comprenderlo realizamos mediante la cooperación de todas las fuerzas del ánimo y la totalidad de la vida anímica. Asimismo, si bien dicta y admite la existencia de categorías formales que comparten ambos tipos de ciencia, también sostiene que la vida es comprendida en su conexión a partir de categorías que son ajenas al conocimiento de la naturaleza, las que no aparecen como formas a priorísticas del pensamiento, sino como formas predicativas que surgen de la vida misma, expresando en cada caso la conexión que hay en ella y la unidad que le es propia. A estas categorías las llama categorías reales o categorías de la vida. En esta perspectiva es enfático en señalar que la actitud que cobra en ellas, expresión abstracta, constituye el único punto de apoyo para comprender la vida, siendo sin embargo el número de estas categorías indeterminado. De la multiplicidad de estas categorías de la vida, fuerza, estructura, conexión, desarrollo, ser, el todo y sus partes, las de tiempo, significado, valor y fin constituyen las categorías más representativas de la vida en su curso temporal. Y dentro de ellas, la de significado aparece como la categoría peculiarísima del pensamiento histórico. Pues la vida misma, dice Dilthey, se da únicamente en este modo determinado de relaciones de un todo con sus partes. Y es la categoría de significado la que permite articular las partes singulares de la vida con la comprensión del todo, tanto a nivel de individual como a nivel de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, las vivencias o acontecimientos singulares llegan a ser significativos en la medida que en ellos hay de hecho algo del significado del todo de la vida. Pero este significado nunca es comprendido de manera completa, pues habría que esperar al término de la vida para contemplar el todo desde el cual se puede precisar el significado de cada parte. Así concluye Dilthey, lo único que logramos es una constante aproximación al misterio de su sentido y de su contenido. De otro lado, tratándose de apartarse de una interpretación subjetivista del comprender, introduce la noción de espíritu objetivo para referirse a ese trasfondo de comunidad que subyace de manera fundamental a la propia vivencia como dimensión primaria o elemental de la comprensión de la vida, del mundo y de los otros. En esa misma dirección, concibe al individuo como punto de cruce de sistemas culturales y de organizaciones en las que se entreteje su existencia. Pero volviendo a la temporalidad de la vida, la vivencia aparece en el planteamiento dilthiano como una unidad significativa dentro de la totalidad del nexo histórico dinámico que es la vida. Ella está entresacada de la continuidad de este curso, pero referida al mismo tiempo al todo de la vida. En su conjunto, las vivencias son unidades dinámicas de naturaleza teleológica o intencional que se reenvían unas a otras y van constituyendo la trama de la historia. Esto sin duda está vinculado a la idea de una estructura narrativa de la historia, pero esta naturaleza teleológica de cada vivencia debe entenderse en el sentido que la tendencia de ir más allá de sí misma no es una meta exterior a ella, sino una fuerza unitaria contenida en la vivencia misma que cumple justamente el rol unificador. La conexión que resulta de este todo inmanente y teleológico es una conexión de significado. El significado aparece aquí como un elemento constitutivo de la vivencia misma, como ya fue mencionado en párrafos anteriores, como categoría hermenéutica de la vida. Así, si la vida por su condición histórica no puede ser conocida de manera directa y completa, podemos sin embargo llegar a captar su sentido a través del ahondamiento en estas unidades significativas. Esto solo se puede llevar a cabo en la mediación de la expresión, en tanto las vivencias se objetivan en manifestaciones de vida y bajo la modalidad metodológica de la comprensión. Desde este punto de vista, la vivencia, la expresión y la comprensión constituyen para Dilthey la tríada sobre la que se funda el conocimiento de la vida en las ciencias del espíritu. A lo anterior hay que agregar que si bien la vivencia alcanza un esclarecimiento intelectual a nivel de la comprensión, ella para Dilthey ya es un tipo de saber, un percatarnos de la realidad como estando dentro de ella y en una relación de inmediatez con el espíritu objetivo que la constituye. En este sentido, la vivencia se da en un plano prereflexivo donde la realidad no ha sido aún tematizada y abarca al mismo tiempo momentos subjetivos y objetivos que serán recién separados a través de la abstracción. Asimismo, si bien la vivencia tiene como polo de referencia a un sujeto, este es concebido en relación inmediata con el mundo, los otros y los objetos exteriores en el sentir, querer y pensar, es decir, en la multiplicidad de sus actos psíquicos. Por lo tanto, al ser el yo concebido en sus múltiples referencias vitales, estas vienen a ser elementos constitutivos de las vivencias mismas. Las vivencias se constituyen, pues, desde nuestro ser en el mundo
y desde esta constitución se da la superación de todo subjetivismo, así como la imposibilidad de interpretar el concepto de vivencia en términos de una experiencia interior de carácter meramente emotiva o sentimental. Tomando en cuenta entonces este saber prereflexivo de la vivencia, puede decirse que para Dilthey el comprender se despliega en una gradación de niveles, que van del comprender elemental hasta el comprender superior o interpretación hermenéutica que llevan a cabo las ciencias del espíritu. Por ello, para Dilthey el comprender superior se erige siempre sobre la base del comprender elemental, en tanto este nos hace accesible los elementos para la reconstrucción. Pero se diferencia de aquel justamente en el proceso inductivo que lleva a cabo. El comprender superior eleva por lo singular a la comprensión del todo. En este sentido, la autobiografía aparece para Dilthey como una de las formas más privilegiadas del comprender superior. En ella la vida ha hecho el trabajo de su exposición histórica, de la variedad sin fin e innumerable de vivencias se ofrece en la autobiografía una selección. En este proceso de selección, la vida descubre en sí misma su conexión y resulta así un proceso de autognosis, análogo al que se propone para las ciencias del espíritu. Comprender es entonces en todos los casos comprender una conexión de significado. Sin embargo, esta tematización dilthiana de nuestras posibilidades para comprender la vida debe verse también con relación a una problemática que caracterizará al último periodo de su producción intelectual, como es el tema de la insondabilidad de la vida, die Unergründlichkeit des Lebens, y su parcial impenetrabilidad. Es decir, al abandonar Dilthey todo a priorismo de la historia, se ve obligado a aceptar que la historicidad de la vida nunca nos es completamente transparente, pues nuestra historia está también alimentada por insondables fuentes. Es decir, esta dimensión de la vida enigmática e irreductible a la razón nos obliga a asumir la finitud de todas nuestras construcciones racionales sobre ella y a persistir en el intento siempre nuevo de comprender su sentido. Desde esta problemática, el mundo histórico confiable y conocido debe entenderse tan solo como una parte de nuestra realidad vital. La otra parte, la impenetrable, lejos de ser una expresión histórica correspondiente a una determinada época, es propia de la condición humana. De este modo, para Dilthey, si la dimensión comprensible de la vida que ofrecen las ciencias del espíritu nos permite que construyamos una cierta seguridad en torno a nosotros, esta llegaría a ser absolutamente banal si no asumimos también el otro aspecto de la vida en todo lo enigmático y positivo que tiene. Pero ¿cuál es ese lado positivo? Dilthey piensa, por una parte, que la toma de conciencia de la facticidad de la vida y su carácter insondable nos libera de toda fijación a un único sistema de creencias, y en ese sentido nos predispone a una permanente ampliación de nuestro horizonte de comprensión. De otro lado, dicha conciencia también nos abre la posibilidad de ver otras formas de comprensión de la vida complementarias a la filosofía y a las ciencias del espíritu, como precisamente sería la literatura y en particular la poesía. Así nos dice en su célebre libro Vida y Poesía: el genio artístico de los más grandes poetas consiste en presentar el acaecimiento de tal modo que resplandezca en él la trabazón misma de la vida y su sentido. De este modo la poesía nos abre a la comprensión de la vida. Con los ojos de los grandes poetas percibimos el valor y la conexión de las cosas humanas. Es decir, para Dilthey, en la poesía se expresa la experiencia misma de la trama de la existencia, la vivencia poética del sentido de la vida, así como también la poesía destaca en el corte de la realidad que representa una cualidad de la vida que nunca se había visto de ese modo. El poeta, según Dilthey, vive en la riqueza de experiencias del mundo tal como se encuentran dentro de sí mismo y fuera de sí. En ese sentido, el ojo del poeta descansa reflexivamente y inquietud sobre estas experiencias. Ellas son para él significativas, estimulan su sentimiento y son partes de su propio yo. El yo del poeta se halla inserto en sus referencias vitales. Ellas dominan la fantasía poética y cobran expresión en ellas. Las mismas referencias vitales actúan sobre el color y la forma en la que vive el poeta, es decir, influyen en la formación de cada una de sus percepciones. Así también, la imaginación del poeta representa en última instancia el conjunto de los procesos psíquicos en los que se forma el mundo poético. Y el fundamento de esto son siempre las vivencias del poeta, arraigadas en el espíritu objetivo o mundo de la vida. Estas vivencias estéticas, según Dilthey, no están limitadas a un objeto particular, sino que están siempre referidas al todo de la vida. Y eso es lo que para Dilthey representa el carácter universal de la poesía, de la que depende toda forma histórica de esta.
Ahora bien, es verdad que para Dilthey la poesía como representación de la vida y expresión de la vivencia no tiene por objeto la realidad tal como se da al espíritu ocupado en conocerla. Sin embargo, la poesía al surgir siempre de la experiencia de la vida, ya sea como vivencia personal o como comprensión de la de otros seres, es una forma de demostración de la realidad de la vida en su conexión y como tal coincide con el objeto mismo de la filosofía de la vida. Con Dilthey se abre pues el camino para la complementación entre la filosofía y la literatura, pero solo es posible en el horizonte de una conciencia de la finitud y de la relatividad de lo histórico. Conciencia que sin duda se verá radicalizada en las figuras de Heidegger y Gadamer, quienes desde una perspectiva ontológica y bajo el giro lingüístico que caracteriza la filosofía del siglo XX, llevarán cada uno a su manera la relación entre filosofía y poesía hasta las últimas consecuencias. Dicho todo lo anterior y a manera de conclusión, no quisiera terminar esta ponencia sin mencionar la sorprendente recepción que tendrán estas reflexiones dilthianas en nuestro celebrado escritor José María Arguedas, poeta, narrador, etnólogo y ensayista. En 1994, Carmen María Pinilla publica un libro sobre Arguedas bajo el título Arguedas, conocimiento y vida. En este libro Pinilla nos introduce a una temática muy poco frecuentada por los estudiosos del autor peruano, como es la de la formación teórica que subyace a su perspectiva sobre la realidad peruana y el conocimiento que creyó ofrecernos de la misma en su obra literaria. Arguedas habría conocido los planteamientos dilthianos en sus años de formación como etnólogo bajo la dirección de Jorge Muelle. En este sentido, para la autora, nuestro escritor sería precisamente un ejemplo ilustrativo, tanto de la forma como las experiencias de vida constituyen una fuente permanente de comprensión de la vida, como de la complementación entre arte y ciencia que a su juicio se impone para el conocimiento de nuestra realidad pluricultural. En esta misma línea, Pinilla caracteriza de aproximación hermenéutica sobre el conocimiento a la incomprendida posición que Arguedas tuvo en la famosa mesa redonda sobre todas las sangres. Como lo señala la autora, el Instituto de Estudios Peruanos organizó en 1965 un diálogo interdisciplinario para discutir la novela de Arguedas antes mencionada. Se trataba de analizar el modelo de sociedad y la captación de los fenómenos sociales que ofrecía la obra. El resultado fue que se calificó a la obra de Arguedas inadecuada como fuente de conocimiento de la realidad y el autor quedó claramente censurado en su condición de investigador social. Las consecuencias de ese debate llevarían a Arguedas a afirmar que si su obra no proporcionaba ningún conocimiento válido sobre nuestra realidad histórico-social, entonces su vida había sido en vano. El libro de Pinilla, y acá ya voy terminando, en su segunda parte, intenta reactualizar el debate que se dio en dicha mesa redonda, tematizando en clave dilthiana la profunda conexión entre vida y comprensión que se dio en el conjunto de la obra arguediana y relativizando en parte los antagonismos que se dieron en esa discusión. Es decir, Arguedas habría encarnado en esa mesa redonda el desafío que significa abandonar la complaciente tranquilidad de una visión cientificista en favor de un conocer desde la vida, asumiendo con ello afrontar también, como diría Dilthey, lo malo y lo terrible, cuyas fuentes insondables también tienen lugar en nuestra vida. Por todo lo anterior podemos decir entonces que la coincidencia entre Arguedas y Dilthey no resulta de ningún modo inesperada. El propio Dilthey había afirmado en Vida y Poesía que la filosofía, en su esfuerzo por comprender la vida, debería ser capaz de elevar a conciencia filosófica aquello que ya se ha dado antes en la conciencia poética. La precedencia, pues, de la poesía respecto de la filosofía, en lo que se refiere a la comprensión de los aspectos más insondables de la vida, es claramente afirmada por nuestro autor. Muchas gracias. Gracias a los profesores Berto, Hansa y Yaudo. Tenemos a continuación 15 minutos para preguntas. Ya hemos recibido dos para la profesora Katia Hansa. Sí, voy a leer dos preguntas. La primera, ¿se puede relacionar la preocupación de Nietzsche por que el cuerpo baile y esté sano con la rivalización de lo demoníaco con lo apolíneo y el nacimiento de la tragedia y el espíritu de la música? Sí, me parece que claro, hay una relación y también es interesante, creo, que se hable, ¿no?, que en la pregunta esté la expresión rivalizar entre Apolo y Dionisio, porque antes que ser dos principios contrapuestos y dialécticos, digamos,
hay una complementariedad de lo Corinto y lo decía, como Nietzsche lo expresa en ese primer libro. Hay una complementariedad, digamos, de lo apolíneo como posición de la palabra, ¿no? Y lo dionisíaco como posición de la música, para que tenga lugar la obra dramático-musical que es la tragedia griega, ¿no? Entonces, porque hay que recordar que la tragedia, digamos, se compone de partes dialogadas, ¿no? Y de partes corales, donde hay canto y música, es el papel del coro. Ahora, es útil ver entonces esta mirada que Nietzsche rescata de la tragedia, ¿no? Justamente dice que la lectura aristotélica de la tragedia es distorsionadora porque pone énfasis en la acción, en el drama, y convierte la tragedia, esa es su expresión, en un drama para lectura, mientras que la tragedia es incomprensible, según Nietzsche, sin la música de la cual surge. Y la música es el pathos dionisíaco y cumple un papel fundamental. Ahora, entonces Nietzsche, creo que la pregunta se ve claro, presta atención al cuerpo, pero es muy útil también en ese sentido ver el enfoque que ha puesto el profesor Bertaud, ¿no? El punto para Nietzsche con relación a la escritura, con relación a la literatura, es la palabra como un anclaje axiológico. O sea, donde, ¿no?, la cuestión del valor que está puesto en las palabras y que tiene una relación definitiva con la cultura en cuestión, ¿no? Entonces es muy pertinente. A propósito de eso, también se podría responder a la otra pregunta, que es, ¿podría el cuerpo como hilo conductor ofrecer nuevas pistas para describir en su sentido fenomenológico el cuerpo que escribe o se escribe al danzar, o el cuerpo en el que se escribe en fenómenos como los tatuajes o el simple hecho de vestirse? Aquí creo también que la pregunta nos lleva a dos cosas. Por un lado, la cuestión, insisto, me apoyo en el profesor Bertaud y en el profesor Gottlieb, ¿no? La filosofía de Nietzsche está preocupada por los valores, y los valores tienen sentido en una cultura. Es tarea del filósofo indagar por los valores. Entonces, cualquier manifestación cultural, vestirse, caminar o bailar, es expresión de un valor. De algún modo dice que se valora en un tiempo, en una cultura, ¿no? Y la intención de mi participación era básicamente decir que Nietzsche no está proponiendo como elemento originario o primogénito el cuerpo en algún sentido, sino como un elemento clave para entender en un contexto cultural amplio desde dónde se valora. Si se valora con modos más próximos a hacer de la vida algo abundante, pletórico, poderoso, o si se valora, por ejemplo, desde palabras o desde posiciones que reducen las posibilidades de la vida. En ese sentido, yo tenía una pregunta, pero para el profesor Bertaud, no sé si... es breve la alocución que usted ha tenido, pero sí me gustaría si pudiese quizás decirnos un poco más.
Simplemente, si puede darnos algunos ejemplos un poco más específicos, ¿no? De cómo Nietzsche en Zaratustra experimenta con distintos lenguajes y discursos para justamente cuestionar la cuestión del valor con relación a una cierta cultura. ¿Sí? Oui, bon, alors, il me semble que la spécificité du Zarathustra au sein de l'œuvre de Nietzsche, finalement, l'œuvre de Nietzsche qui a par ailleurs une certaine cohérence, finalement, d'écriture, parce qu'on s'aperçoit que la plupart des ouvrages de Nietzsche sont écrits avec, en suivant la logique aphoristique, donc la logique de la fragmentation, etc., qui remplace, finalement, la structure démonstrative de la pensée philosophique. Alors, au fond, on peut se questionner sur la spécificité du Zarathustra au sein de cette œuvre de Nietzsche considérée dans son ensemble. Bon, à mon avis, dans toutes les œuvres de Nietzsche, on a un travail sur le langage. Il ne s'agit pas de dire que le Zarathustra est le seul livre dans lequel Nietzsche s'intéresse à la question du langage. Ça me paraîtrait totalement erroné, mais enfin, il me semble que la spécificité du Zarathustra tient non pas à une réflexion sur le langage, mais à une création d'un certain type de langage, c'est-à-dire la parole de Zarathustra. Et c'est un langage qui, semble-t-il, se caractérise par sa logique de pluralisation et de circulation entre les formes de discours. Bon, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça prendrait énormément de temps, mais on voit bien, par exemple, que ne serait-ce que sur ce qu'on pourrait appeler le pastiche ou la parodie du discours religieux, Zarathustra, finalement, se confronte à la Bible, hein, à des épisodes très précis de la Bible, par exemple, le mont des Oliviers, et puis l'énonciation des tables de la loi. Là, on voit bien que dans la troisième partie du Zarathustra, on a une reprise parodique de cet épisode. Bien, donc il s'agit de reprendre, finalement, dans cette parodie de la Bible, hein, on voit bien qu'il est très intéressant et amusant aussi. S'apercevoir la dimension comique qu'il y a dans ces textes, quand même. On voit bien finalement que ce qui intéresse Nietzsche, ce sont des manières de parler. Parce que Zarathustra, lui, il énonce lui-même aussi ces tables de la loi. Mais ce ne sont pas, elles n'ont pas un contenu défini, un contenu éthique défini. Elles insistent plutôt sur la nécessité d'un dépassement éthique, mais enfin, en conservant finalement un contenu assez vague. Donc je pense que ce qui intéresse Nietzsche, c'est la puissance du langage. Sa puissance, c'est-à-dire que bon, si le monde est volonté de puissance, pour Nietzsche, le langage n'échappe pas à cette réalité de fonctionnement de la réalité. Donc on voit bien que ce qui intéresse Nietzsche, ce sont des formes de langage différentes et la capacité de repérer à chaque fois la puissance qui les détermine. Et donc, ce point de vue-là, on peut procéder ensuite, par la suite, à une certaine catégorisation. Le discours philosophique, le discours religieux, le discours moral, etc. Voilà. Tenemos unos minutos para alguna pregunta más. Entonces, lo dejamos ahí y os pedimos a los profesores un aplauso. Ravi alors de te revoir. Tes amis de Louvain-la-Neuve sont là. Et bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer cette table alors, sur la réception de la phénoménologie en France. Et donc, c'est le professeur Roberto Burns qui va faire ta présentation. Il va lire ton CV. Et tu commences tout de suite après, d'accord? Il va faire ta présentation en espagnol, tu commences tout de suite après. Et tu restes à l'heure connecté après pour des questions-réponses, ça va? Des questions-réponses. C'est entendu. Très bien. Présente le professeur Claude Bisnou-Spack, professeur agrégé de philosophie en France, qui
doctor en filosofía de la Universidad de la Sorbona, París 4. Preparó una tesis en esta universidad sobre las interpretaciones fenomenológicas de la física de Aristóteles en Heidegger y Platón. Y anteriormente obtuvo el bachillerato en Artes y Letras en la Universidad de McGill, Canadá, y maestrías en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina y en la Universidad de París 1. Actualmente está realizando un postdoctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Buenas tardes, profesor. Tiene usted la palabra. Bien, je peux commencer? Oui. Alors, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir invité, en particulier César et Del Mastro et Jean Leclerc. Et je souhaitais m'excuser de ne pouvoir être physiquement à vos côtés aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Très fort chez Sartre entre philosophie et littérature autour d'un concept clé, ce serait sans nul doute celui de liberté. La liberté peut apparaître chez Sartre comme un domaine de créativité discursive et d'imaginaire parfaitement adapté pour illustrer et même littéralement mettre en œuvre le concept de liberté théorisé par ailleurs dans ses traités de philosophie. Et ce, à deux niveaux. Tout d'abord, du point de vue du contenu, une œuvre littéraire manifeste la liberté des personnages qu'elle met. Elle révèle les choix que les situations leur imposent de faire et par lesquels ils donnent forme et contour à leur existence et au monde qu'ils transforment par leurs actes. Deuxièmement, du point de vue de la forme littéraire elle-même, la littérature est plus que tout autre art l'expression supérieure d'une double liberté. D'une part, liberté de l'auteur, puisque comme le dit Sartre dans « Qu'est-ce que la littérature ?», je cite, « l'écrivain ne rencontre partout que son savoir, sa volonté, ses projets, bref, lui-même, fin de citation. Mais également, d'autre part, la liberté du lecteur lui-même, puisque, je cite encore, l'écrivain en appelle à la liberté du lecteur pour qu'elle collabore à la production de son ouvrage, fin de citation. On se rappelle de la belle métaphore de la toupie, je cite, l'objet littéraire est une étrange toupie qui n'existe qu'en mouvement. Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s'appelle la lecture, et elle ne dure qu'autant que cette lecture ne peut durer, fin de citation. Ainsi, la littérature manifeste bien dans sa forme même la liberté comme condition essentielle de notre humanité. Je cite une dernière fois qu'est-ce que la littérature. L'auteur écrit pour s'adresser à la liberté des lecteurs et il la requiert de faire exister son œuvre. Mais il ne se borne pas là et il exige en outre qu'il lui retourne cette confiance qu'il leur a donnée, qu'il reconnaisse sa liberté créatrice. Plus nous reconnaissons notre liberté, plus nous reconnaissons celle de l'autre. Plus il exige de nous et plus nous exigeons de lui. Fin de citation. Remarquons que la littérature n'est donc pas seulement la mise en œuvre de la liberté, la littérature constitue aussi la résolution d'une problématique philosophique importante et bien connue chez Sartre, celle de l'intersubjectivité, où autrui, quand il me regarde, me choisifie en me plongeant ainsi dans la honte de n'être qu'un objet pour lui, à moins que je ne le regarde en retour et l'approprie à ma liberté, en l'asservissant symboliquement par ma lumière objectivante exercée sur lui. Avec la littérature se noue une relation humaine entre un lecteur et un écrivain qui, semble-t-il, déjoue ou bien résout une tension existentielle que l'analyse phénoménologique sartrienne de l'intersubjectivité avait signalée, puisque la littérature littéraire, loin d'asservir d'une liberté à une autre, promeut l'une à proportion que l'autre grandit et s'exprime en parallèle. La honte comme affect fondamental de l'intersubjectivité fait alors même place à la joie esthétique d'éprouver sa propre liberté. Je cite, « La reconnaissance de la liberté par elle-même est joie », écrivait Sartre, bousculant peut-être un peu vite une autre idée centrale de sa propre philosophie, héritée de Heidegger, selon laquelle l'expérience de ma propre liberté en situation
Ludwig Heidegger avait appelé facticité au paragraphe 29 de Feinzeit, s'accompagne nécessairement d'un affect d'angoisse et non de joie. Or, il faut bien dire que cette activité de l'angoisse constitue également chez Sartre un thème important de sa littérature. Il faut évidemment évoquer tout de suite la nausée, éprouvée non pas seulement devant notre liberté, mais aussi et plus profondément face à l'être irrémissible et sans échappatoire, l'en-soi, comme l'appelle Sartre, auquel l'existant que nous sommes, le pour-soi, est livré. La nausée, qui est à la fois une tonalité affective fondamentale et le titre d'un roman bien connu de Sartre, est un phénomène vécu qui fait apparaître qu'en définitive, la littérature n'est peut-être pas seulement chez Sartre, contrairement à ce qu'il dit pourtant lui-même très souvent, une illustration ou une mise en œuvre de la notion de liberté. La littérature, sartrienne, est aussi, de manière plus souterraine, une tentative de décrire cette dimension de l'être à laquelle nous sommes exposés par notre existence, dimension qui ne se donne pas dans la lumière du sens et des concepts, et qui constitue le sol de notre finitude, à savoir cette réalité matérielle obscure et aveugle qui se laisse certes pétrir et dompter par nos projets intentionnels donateurs au sens, qui se laisse même constituer en un monde d'objets séparés et en rapport les uns avec les autres, mais qui, une fois les forces dévoilantes de la conscience épuisées, une fois cette lumière éteinte dans la mort, ou bien vacillant dans certaines expériences de la vie comme le sommeil, la maladie, la douleur physique, la pathologie mentale, etc., fait place à un magma indifférencié, celui de l'être brut, informe et sans contour, semblable à ce que Lévinas plus tard nommera l'Ilia, et dont il confiait lui aussi à la littérature, à une certaine littérature, la charge de le décrire. Alors je pense ici aux éloges de Lévinas, l'œuvre de Maurice Blanchot, en particulier Aminadab. Description littéraire nécessairement paradoxale, étant donné qu'à proprement parler, il n'y a plus rien ici à décrire, là où les choses, les personnes, les situations sont en passe de s'effondrer pour faire place à l'être nu, illimité et indéterminé. Mais justement, dans ces cas limites où néanmoins le sens perdure encore, quitte à risquer de virer à tout moment un non-sens, on pense à l'insomnie, à la fatigue ou justement à la nausée, place est encore possible pour une description limite, inévitablement équivoque parce qu'il n'y a rien de déterminé à décrire si ce n'est l'être indéterminé. Et pour être mené à bien, les ressources poétiques et métaphoriques de la description littéraire sont certainement plus utiles que l'attirail conceptuel des descriptions philosophiques, même phénoménologiques. J'y reviendrai tout à l'heure, en concluant sur le célébrissime passage de la nausée, où Sartre tente une description littéraire d'une expérience métaphysique que fait le narrateur, repentant, en contemplant la racine d'un arbre dans un jardin public. Et ne nous y trompons pas, l'indescriptible ici ne doit pas être confondu avec le problème aristotélicien de savoir comment saisir l'essence singulière des choses, étant donné la nature de notre discours, qui procède par catégories généralisantes. Le problème n'est pas ici celui de Flaubert, usant de mille expédients et d'artifices rhétoriques, figure de style, pour décrire la casquette de Bovary, non pas une casquette en général, mais cette casquette-ci, dans son unicité et son individualité irréductible. Le problème n'est pas non plus, à l'extrême opposé, celui de savoir s'il est possible de rendre compte de la réalité ultime et la plus englobante de toutes, comme par exemple celle de Dieu, et qui ne se laisse pas enrégimenter dans des catégories générales, fussent-elles les plus générales, les transcendantaux comme l'être, le bien, le beau, au point de devoir en conséquence songer, comme le firent certains mystiques, à se rapporter à Dieu par la voie d'une théologie négative. Le problème que Sartre rencontre dans sa littérature est autre. Il a son origine dans une thèse philosophique originale sur l'être, en tant que cet être recèle une certaine dimension ontologique dépourvue de sens, en dehors du sens, hors sens auquel notre réalité humaine est exposée en son être même, en la provenance du pour-soi dans l'en-soi. Quand bien même Sartre, me semble-t-il, a exclusivement noué littérature et philosophie autour de la question de la liberté, on trouve dans sa pensée, et surtout dans ses écrits littéraires, par endroits, des tentatives intéressantes d'appréhender l'autre face des choses et de l'être, la face non libre, celle qui plombe la liberté, car devant l'en-soi, le pour-soi est en passe de perdre ses pouvoirs. Mais avant d'en venir à cette question de l'en-soi et aux ressources littéraires dont use Sartre pour décrire l'indescriptible, je souhaiterais commencer par rendre compte du lien officiel, si je puis dire, que Sartre tisse entre littérature et philosophie, non pas tellement autour de la question du hors-sens
de l'en-soi, de l'être en soi, mais veut-on des diverses façons pour l'homme de donner naissance librement à son existence projetée dans des possibles qu'il a à réaliser. La raison pour laquelle je commencerai par là, c'est parce que c'est seulement à condition de comprendre la conception sartrienne de la liberté et la littérature comme mise en œuvre de celle-ci que l'on pourra saisir par contraposition cet autre côté de l'existence, obscure et problématique, où la liberté se trouve vulnérable et comme hantée, ad nauseam, par le spectre de l'en-soi. J'espère toucher ainsi à une tension fondamentale à l'œuvre dans la pensée de Sartre et dont sa littérature fonctionne comme un révélateur, à savoir le fait que la réalité humaine est à la fois totalement libre quant au sens et totalement contrainte quant à l'être. Et c'est peut-être justement cela qu'il faut entendre chez Sartre par contingence. C'est donc le thème de la liberté qui confère son unité d'ensemble à la production littéraire variée de Sartre, tout comme dans le théâtre. Je pense par exemple au Mainsal, à Huis Clos, au Diable et bon Dieu, les Mouches, etc. Dans les nouvelles, citons en particulier le Mur, ou évidemment dans les romans, qu'ils soient de fiction, La Nausée, Les Chemins de la Liberté, 1, 2, 3, ou bien dans la littérature biographique ou autobiographique, et je pense à ses travaux sur Baudelaire, sur Flaubert, dans L'Idiot de la famille, ou bien encore sur lui-même dans Les Mots. Ce dernier livre, Les Mots, est même sans doute le plus important pour illustrer cette convergence entre littérature et philosophie, puisque c'est dans son autobiographie racontée comme un roman que Sartre met en scène l'indissoluble lien entre la maturation de son projet philosophique et la réalisation de celui-ci, chez Sartre du moins, dans le projet d'écrire, à la fois pour lui-même et pour les autres. De ce point de vue, le roman sartrien par excellence, celui que Sartre sans doute aurait rêvé d'écrire, c'est La Recherche du Temps Perdu, où chaque personnage est à la fois une projection de possibilités au sein desquelles se dessine une facette de l'humanité, et en même temps, chacune de ces facettes est clairement et de façon assumée par la structure narrative une potentialité de l'écrivain lui-même en sa tentative de se réapproprier sa temporalité intérieure qui n'est pour Sartre pas autre chose qu'une expérience suprême de liberté. Sur le rapprochement entre Sartre et Proust, je renvoie aux très intéressantes analyses de Roland Breuer dans son analyse « Le sujet entre conscience et singularité » Thésis 2011. Dans toutes ses œuvres littéraires, Sartre prend soin de travailler les situations au sein desquelles ses personnages sont amenés à se construire et à se définir autour de choix qui engagent non seulement eux-mêmes, ce qu'ils veulent être par les actes qu'ils choisissent, et ici Sartre n'aurait pu qu'approuver la fameuse sentence de Ferral dans La condition humaine de Malraux, un homme n'est que la somme de ses actes, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Mais des choix qui engagent aussi certaines valeurs qu'il décide activement de représenter aux yeux de l'humanité tout entière, en s'engageant pour elle, sur un plan qui est souvent teinté de politique et beaucoup de marxisme, mais qui se situe également sur le plan des valeurs morales, tant est qu'on entend de la morale au sens que Sartre lui confère, par exemple dans les cahiers pour une morale, la question de savoir si nous arrivons par nos actes à assumer le fardeau de notre liberté, à le revendiquer même, et se faisant à créer des valeurs, en un sens finalement très inspiré de Nietzsche, ou bien si notre conduite dans le monde et auprès des autres n'est jamais qu'une vaste tentative de fuir notre condition en se réfugiant dans les excuses et la mauvaise foi, à se défausser de notre liberté en arguant constamment de l'existence de déterminismes multiples, sociaux, économiques, politiques, moraux même, qui façonnent notre conduite comme l'eau polie la roche. La littérature sartrienne illustre, sous d'infinies variations, le problème philosophique du choix existentiel que constitue le projet de nos vies, oscillant entre assomption de notre condition ou fuite de celle-ci dans la mauvaise foi, juste dans la figure extrême du salaud. Pour être plus précis, il faut souligner que c'est dans un type bien particulier de philosophie, la phénoménologie, que Sartre trouve le terreau de ses constructions littéraires. La phénoménologie a en effet constitué très tôt pour Sartre l'école philosophique à laquelle il fait ses premières armes, dans des textes comme l'imaginaire ou bien la transcendance de l'ego, avant que sa pensée ne trouve une première expression achevée et systématique dans l'être et le néant. Sartre est phénoménologue parce qu'il situe son questionnement dans le cadre de la corrélation, de l'a priori de la corrélation entre d'une part le pôle de l'apparaître et d'autre part le sujet qui s'y rapporte et en est le destinataire. Philosopher, c'est dès lors décrire les choses mêmes, telles qu'elles se donnent à la conscience, sans les reconduire à des constructions idéales imposées sur elles de l'extérieur.
Or, c'est probablement cette exigence méthodologique de la phénoménologie comme description qui apparaît, qui justifie à bien des égards le pont entre philosophie et littérature, pour autant que celle-ci également inclut évidemment dans sa narrativité une place nécessairement centrale à la description. Description des caractères, des situations, des choses, des lieux, des classes sociales, des époques, etc. Cependant, si le recours chez Sartre à la littérature était simplement motivé par cette exigence descriptive de la phénoménologie, alors on ne comprendrait pas très bien pourquoi d'autres phénoménologues ne s'y sont pas risqués avant ou après lui. C'est qu'à la différence de Sartre, certaines grandes figures de la phénoménologie n'ont pas considéré que celle-ci est réellement, du point de vue de ses possibilités les plus hautes et les plus profondes, un quelconque lien avec la littérature, ou bien un lien qui ne soit pas à la rigueur uniquement local, dérivé, et pour tout dire secondaire. Selon Husserl, par exemple, la phénoménologie est la méthodologie non d'une description à la méthode de la littérature, ou bien susceptible d'être illustrée par elle, mais une méthodologie en vue de la philosophie comme science rigoureuse. Pour Husserl, décrire consiste à saisir dans des intuitions d'essence, ou helvétiques, certaines lois nécessaires et universelles de l'apparaître objectif, qui président non seulement à l'apparition des choses, mais aussi des idéalités mathématiques ou logiques. Au contraire, il faut bien admettre que le mariage entre phénoménologie et littérature ne peut advenir qu'à la condition pour la phénoménologie d'avoir renoncé à être science, c'est-à-dire à saisir intuitivement des lois nécessaires et universelles. La littérature quitte en effet le plan de l'universel et du nécessaire pour se laisser guider par le particulier et le contingent. Particularité des situations d'existence, contingence de l'être au sein duquel les hommes apparaissent en ayant à inventer le sens de leur existence. Il faut donc souligner que la philosophie de Sartre, qui est certes redevable de la découverte husserlienne du motif de l'intentionnalité, s'oppose en revanche au reliquat de théoricisme et de subjectivisme chez le père fondateur de la phénoménologie. La subjectivité humaine n'est pas assimilable pour Sartre à une instance transcendantale constituante du sens du monde, pouvant faire retour sur soi par la réduction phénoménologique, qui est une forme supérieure de réflexivité égologique de type cartésien, et se saisir comme un absolu délié de tout ancrage dans la réalité du monde. La philosophie comme science rigoureuse risque, aux yeux de Sartre, de passer totalement à côté du monde, du mode d'être véritable de l'intentionnalité, qui est d'être essentiellement et constamment déportée vers le monde auquel elle se rapporte, toujours en avant de soi, projetée sur les possibles qu'elle a à réaliser, s'échappant à soi-même au sein de situations qui l'orientent et lui confèrent son ancrage facticiel irréductible. Autant dire que la phénoménologie doit tenir compte de l'existence, du fait que l'intentionnalité n'est jamais le mode d'être d'une subjectivité théorique et abstraite, d'un ego prélevé abstraitement sur la structure ouverte de la conscience et reconduit indûment à son fondement. Plutôt que d'être science de l'absolu, la phénoménologie doit être guidée par une analytique de l'existence, de cet étant que je suis et qui a son propre être en question, un être à charge et qu'il doit être. D'où, on l'aura compris, l'importance du thème de la liberté, et d'où également l'importance très grande chez Sartre de la philosophie de Heidegger, véritable et constante source d'inspiration chez lui. Pourtant, chez Heidegger également, il n'est pas question véritablement de littérature. Il est plutôt question de poésie, certainement, avec Hölderlin, et plus généralement d'art. L'œuvre d'art est encensée, selon la fameuse thèse de l'origine de l'œuvre d'art, mettre en œuvre la vérité de l'être. Or justement, à la grande différence de Heidegger, pour Sartre, la littérature, et l'art en général, a moins à voir avec l'ontologie, dire ou recueillir le sens de l'être, mais plus spécifiquement à dire ou à recueillir le sens que les hommes libres sont susceptibles de donner à leur propre existence. La question du sens de l'être, chez Heidegger, cède la place, chez Sartre, à la seule question du sens de l'homme. Alors que chez Heidegger, la question du sens de l'homme ou du Dasein est le thème d'une analytique existentielle qui est une voie préparatoire vers l'ontologie fondamentale de l'être en tant que tel, chez Sartre, l'analytique existentielle n'est pas seulement la méthode de l'ontologie, elle est plutôt l'ontologie elle-même. Il n'y a d'ontologie que de l'homme, ou plutôt de ce que Sartre nomme le pour soi, cet étant que je suis, et qui, à la différence des choses, n'est pas ce qu'il est et est ce qu'il n'est pas, selon l'une des thèses centrales de l'être néant. Certes, Sartre prend soin également de discuter et rendre compte du mode d'être de l'en-soi.
et non seulement mais pour soi. En soi qui désigne l'être des choses à la différence de l'être des hommes. Mais justement, à la différence du pour soi, l'en-soi se caractérise par le fait brut de son être-là, par la massivité matérielle et compacte de sa réalité. L'en-soi, c'est le plein d'être, selon Sartre dans l'être le néant, à la différence du pour soi qui est traversé par le néant, par la fissuration de l'être, en raison de laquelle, fissuration, la conscience humaine ne coïncide pas avec elle-même, mais est ouverte au monde et à soi, sans jamais pouvoir se contenter d'être, mais ayant l'être à charge. À la différence du pour soi, l'en-soi est simplement là et n'a rigoureusement pas de sens. Mais alors, si par ontologie on entend littéralement logos de taonta, discours pour le sens des étangs, ou bien généralement de l'être, alors dans une perspective sartrienne, il ne peut y avoir rigoureusement de sens que de l'être de l'homme, et non pas, à la différence de Heidegger, le sens de l'être en tant que tel. Bien sûr qu'une table, une chaise, un arbre, un paysage, etc., sont des choses qui relèvent de l'en-soi et qui n'en ont pas moins du sens. La table a sens ustensile, elle peut être belle, jouir donc d'une signification esthétique, elle peut être également la table que j'ai héritée de ma grand-mère et avoir une signification affective et plus généralement axiologique, ouvrant à ma remémoration mon enfance révolue, etc. Mais justement, pour Sartre, le sens de l'en-soi, de toutes les choses qui relèvent de ce mode d'être de l'en-soi, dépend entièrement et intégralement des décisions humaines. Sans cette projection, qui n'est pas assurément seulement individuelle, mais qui s'institue dans tout le tissu d'une histoire collective, les choses perdraient leur individualité, et il ne resterait plus alors que l'être indifférencié, la pâte magmatique et visqueuse dont tout est fait, et qui, en l'absence des découpages institués librement dans et par la réalité humaine, retournent immédiatement à leur indifférenciation originelle. Voilà pourquoi il semble bien que la littérature soit privilégiée chez Sartre par rapport non seulement à l'approche scientiste de la phénoménologie d'un coupable, mais aussi par rapport à l'approche ontologique d'un Heidegger. La littérature ne prétend jamais, en effet, n'être qu'un marchepied vers une vérité ou un sens dont le site ne serait pas l'homme. La littérature ne s'intéresse au sens que pour autant qu'il est engagé par les décisions libres émanant des hommes qui le font sur un lit de contingence. C'est dans ce sens-là que phénoménologie et littérature devaient se rencontrer chez Sartre, pour autant justement que sa perspective phénoménologique sur le sens est tributaire de l'idée qu'il n'y a de sens que par le libre projet du pour soi. Et pourtant, la lutte est un phénomène complexe chez Sartre, car la différence des perspectives traditionnelles qui l'attribuent à une substance spirituelle distincte de la réalité corporelle, la mince chez Descartes, le Gemut chez Kant, etc. Chez Sartre, la liberté est, comme nous l'avons dit, la condition d'une existence inscrite de part en part dans le monde de l'en-soi. La liberté doit se comprendre sur un terrain d'immanence stricte. C'est cette compromission du pour-soi, traversée par l'en-soi auquel il se rapporte par un néant d'être, que Sartre nomme contingence. De ce point de vue, comme l'écrit Sartre dans les cahiers pour une morale, on est, je cite, totalement déterminé et totalement libre. Roland Breuer explique très bien ce point important lorsqu'il écrit, je cite, « Ma liberté est l'obligation d'assumer le déterminisme, celui d'être perpétuellement exposé au monde ou exposé dans ce monde sans refuge à cet élan centrifuge qui me plonge dans les choses. Et je dois l'assumer, le reprendre à mon compte, du seul fait que cet élan est conscience et que je ne puis m'ignorer. » Fin citation. Mais jusqu'à quel point puis-je assumer et prendre cet état de fait? Ma liberté n'est-elle pas finie, alors que l'être, dans son opacité tentaculaire, est infini? N'y a-t-il pas une dimension de notre existence que nous ne pouvons justement plus assumer en raison de cette asymétrie foncière? Je crois que jamais Sartre n'aurait pu l'admettre, du moins pas officiellement. Pour lui, la liberté l'emporte toujours sur le déterminisme. Certes, nous sommes déterminés, mais comme le montre bien Roland Breuer, par notre aptitude à assumer notre déterminisme, nous conquérons et exprimons notre liberté, une liberté supérieure donc. Pourtant, l'assomption n'est pas seulement victoire sur la lâcheté et sur la mauvaise foi, elle est aussi le dépassement de la faiblesse, de la maladie, de l'infirmité. Et c'est ici qu'il y a un problème. Comment pouvons-nous assumer notre existence face à l'être lorsque nos forces viennent à manquer
lorsque notre affectivité nous plonge dans une torpeur et une paralysie angoissée, qui n'est pas ouverture des possibles, mais interruption, ou du moins diminution de mon être possibilisant. Je crois que Sartre a vu cela, ou du moins l'a pressenti. C'est pourquoi je terminerai cette intervention sur le passage que j'annonçais tout à l'heure de la nausée, car il s'agit là d'une description littéraire qui, manifestement, va bien au-delà d'un compte-rendu de notre liberté, fond de contingence, mais qui va au fond de cette contingence et bute sur l'en-soi, où cesse la liberté en même temps que le pour-soi s'expose à son autre absolu et ravageur, l'en-soi. Il s'agit donc, évidemment, de cette prise de conscience par le narrateur dans un jardin public de ce que signifie l'être à l'occasion de la perception d'une racine de marronnier. Je cite la nausée. Donc, j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Et puis, j'ai eu cette illumination. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. À l'ordinaire, l'existence se cache. Elle est là, autour de nous, en nous, elle est nous. Même quand je regardais les choses, j'étais à 100 lieues de songer qu'elles existaient. Elles m'apparaissaient comme un décor. Je les prenais dans mes mains. Elles me servaient d'outils. Je prévoyais leur résistance. Et puis voilà, tout d'un coup c'était là, c'était clair comme le jour. L'existence s'est soudain dévoilée, elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite. La pâte, cette racine était pétrie dans l'existence. Ou plutôt, la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare et de la pelouse, tout ça s'était évanoui. La diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu. Il restait des masses moncleuses et molles, en désordre, nues, une effrayante et obscène nudité. Fin citation. Je pense qu'à travers ce texte, Sartre décrit une dimension de l'être qui ne se déploie plus dans l'horizon du sens et qui, pour cette raison, met en abîme notre liberté par un passage à la limite. Au moment de cette expérience de l'être, Roquentin n'est plus libre, ou plutôt, il comprend les limites de sa liberté, l'imminence de l'effondrement de celle-ci par la nécessité du chaos de l'être, semblable à la Cora dont nous parle Platon dans le Timée. Cette expérience des limites de la liberté face à l'être, c'est aussi une dimension de la littérature sartrienne, en tant qu'elle illustre et met en œuvre la notion de l'en-soi conquise sur le terrain de la philosophie phénoménologique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. A continuación, presento a Catherine Mancilla, con quien tengo una amistad de largos años. Es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en ciencias políticas, convención en asuntos públicos, por la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente realiza estudios doctorales sobre el vínculo entre expresión y política en la obra literaria. Su interés en la fenomenología se centra en el pensamiento del filósofo Merleau-Ponty. Es miembro del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Tenía su cargo curso de ética del movimiento político peruano, filosofía política en distintas universidades de Lima. Es profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica. Gracias, Bobby. Gracias a los organizadores por permitirme participar. Voy a empezar con mi ponencia. Enric Marco, anarquista catalán, conocido como uno de los sobrevivientes del campo de concentración de Flossenburg, Alemania, célebre representante de los temas de memoria colectiva en España, se convirtió intempestivamente en el año 2005 en el gran impostor. Durante los 30 años de la democracia española, Enric Marco se había hecho pasar por un rebelde antifranquista deportado a Alemania. Había dado centenares de discursos y entrevistas como presidente de la Amical de Mauthausen, se lo había homenajeado en el Congreso Español, se lo invitaba a dar su testimonio como sobreviviente en escuelas y universidades donde los jóvenes acudían conmocionados a escucharlo. Se habían escrito varios libros sobre él. En síntesis, era una de las personas más influyentes en España para temas de memoria histórica. Pero en realidad, Marco nunca fue un exiliado en Alemania, sino que viajó como trabajador voluntario. Tampoco estuvo en el campo de concentración de Flossenburg, sino que se hizo pasar por otra víctima.
El impostor, de Javier Cercas, es una novela sin ficción sobre la vida de Enric Marco. Como afirma el autor, la ficción la pone Marco. Durante los 10 años en los que Cercas ha escrito esta novela, ha realizado decenas de entrevistas con el octogenario impostor y ha revisado archivos y documentos, no para visibilizar aún más las mentiras de la vida de Marco, tampoco para salvarlo de la condena moral de la sociedad española, sino para comprender nuestra incapacidad humana para enfrentar nuestra realidad. Enric Marco no era el héroe que inventó sobre sí, combatiente de la guerra civil, cautivo en un campo nazi, simplemente fue una versión extrema y exagerada de una sociedad que no sabía cómo ubicarse frente a la violencia vivida en España. Esa es la idea central que se desarrolla en esta novela sin ficción, y nuestro interés es acercarnos a ella como motivo para una reflexión fenomenológica sobre la historicidad y la identidad. En palabras de Maurice Merleau-Ponty, la obra de un buen novelista siempre se sostiene de dos o tres grandes ideas filosóficas. El trabajo del novelista no es tematizar o analizar ideas, sino hacerlas existir en un gran relato. No puede decirse, por ende, que la tarea de la literatura y de la filosofía tengan que ir por separadas, porque de lo que se trata en ambos casos es de dar expresión a la experiencia vivida del mundo, de ejercitarnos en una reflexión de idas y venidas entre ambas expresiones para reorientarnos en nuestras situaciones sociales, culturales y políticas. En el caso específico de la novela, esta, El impostor, la situación de la historia es aún de mayor interés fenomenológico. La obra da cuenta cómo Marco fabrica sus mentiras ubicándolas en el periodo de la Guerra Civil Española. Marco elabora sus mentiras cuando España transitaba de la dictadura luego de la muerte de Francisco Franco en el 75 a la democracia. Es importante entender a Marco en ese fondo social, en un país institucionalmente frágil y herido por los años de violencia. Como intentaremos mostrar en esta breve presentación, que un impostor haya sido el abanderado de la memoria histórica española revela las formas en las que nos disponemos luego de la violencia a autodefinirnos y a definir nuestras relaciones sociales, que podrían comprenderse mejor desde algunos conceptos de Merleau-Ponty, historicidad e identidad sobre todo. Nuestra ponencia tiene dos partes. En la primera explicamos la temporalidad y la historicidad desde la fenomenología de Merleau-Ponty, y con ello haremos una aproximación a la obra de Cercas. En la segunda parte ampliamos el panorama hacia un análisis más social y acompañaremos este segundo análisis con los textos breves de Merleau-Ponty escritos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien. Historicidad e identidad. Enric Marco miente, y en la medida en que una mentira es siempre malintencionada, lo que hizo Marco es moralmente malo. No hay aquí mayor discusión moral, y tampoco la novela se entrampa en esa discusión. Al contrario, Cercas problematiza la mentira desde ámbitos distintos al moral. Primero, la mentira en la literatura; segundo, en la historia. Sobre lo primero, Cercas compara a Marco con el novelista. Los novelistas también mienten, crean ficción. ¿Marco podría ser un novelista? La respuesta es no. La literatura supone un juego de lenguaje cuyo fundamento es que en la mentira literaria no hay daño, porque parte de sus reglas es que el lector descubra el interior de las ficciones una nueva realidad. Entonces el novelista no busca engañar a sus lectores, sino al contrario, los invita a descubrir algo nuevo desde una realidad fabricada. En un artículo publicado en El País el 2005 por Vargas Llosa, el escritor declara su fascinación por Enric Marco, describiéndolo como un personaje espantoso y al mismo tiempo genial, porque ha sido capaz de tomar ciertos hechos de la historia y reinventarlos. Según Vargas Llosa, a diferencia de un novelista que necesita lápiz y papel o computadora para escribir esa ficción, Marco es un novelista de carne y hueso. Termina su artículo diciendo: "Señor Enric Marco, contrabandista de realidades, bienvenido a la mentirosa patria de los novelistas". En efecto, si ubicamos a Marco solamente en el ámbito del juego del lenguaje literario, este no sería un impostor. Pero lo cierto es que Marco usa la regla del mentir, que es válida en la literatura, mas no en la vida real. Es en este segundo ámbito que mentir sí es una bajeza, una falta de respeto, una agresión. Según lo dicho hasta aquí, a pesar de la novela, no es el camino literario el único que nos permite entender por qué existe alguien como Marco en la vida real. A él tenemos que pensarlo desde una perspectiva histórica. Este segundo ámbito nos pone en la experiencia misma de la vida, en la deidad. Aquí será pertinente hablar de Merleau-Ponty y lo que él entiende por historicidad. Debemos primero entender que la historicidad merleau-pontiana se describe como cualquier otro concepto propio de su ontología desde el cuerpo propio dirigido al mundo, es como la base fundante de cualquier percepción.
El mundo motiva al cuerpo a ponerlo en forma. El cuerpo responde a esta invitación haciendo existir una expresión, un gesto, una palabra, un sentido que equilibre u ordene la situación vivida. Esto supone que el cuerpo actúe en dos modalidades llamadas cuerpo habitual y cuerpo actual. El cuerpo habitual funciona como un repositorio que guarda las percepciones pasadas y las sedimenta. El cuerpo actual retoma las vivencias del cuerpo habitual y les da un nuevo sentido. Esta comunicación opera sinérgicamente en nuestro sistema corporal motivado por el mundo o los otros bajo la lógica de la fundiera. Es decir, poner en forma el mundo, el cuerpo propio intencional, que se organiza haciendo que el cuerpo actual vuelva sobre el cuerpo habitual para luego ofrecerle a este último nuevos significados. Esta actividad o este flujo inacabado estructura y reestructura sentidos, repliega y despliega movimientos, recoge y transforma vivencias. El motivante motivado, la fundieron, la encontramos en nuestra comprensión histórica, pues entender mi historia supone redescubrir nuevos elementos que mi pasado no tuvo en cuenta antes. En este movimiento de recreación, el valor de la verdad de mi vida cambia. ¿Qué quiere decir? Construyo desde mi presente el pasado, lo que significa ya otra forma de este. Pues la comprensión de mi historia se hace siempre por esbozos donde el pasado y el futuro funcionan como puntos de apoyo resbaladizos. De esto se desprende que siendo sujetos temporales, no podemos tener una identificación apodíctica sobre nosotros mismos, soy esto, soy aquello. Es equívoco pensar que somos una unidad identitaria. Para Merleau-Ponty, la identidad será la recreación que hacemos sobre nosotros mismos en el tiempo por esbozos, que es incompleta y espontánea. Por lo tanto, la facticidad de nuestra existencia es ser tiempo, habitar el tiempo, hacer el tiempo, ya que situándonos en el presente nos proyectamos a un doble horizonte de pasado y futuro para darle una respuesta a este presente. Por eso, en la fenomenología del francés hablamos de sujetos que habitan, son el tiempo, del mismo modo como son al mundo, vale decir, sujetos que son proyectos inacabados y que están siempre haciéndose. Ahora bien, Merleau-Ponty se estaría refiriendo a la construcción de nuestra historicidad o nuestra identidad, del mismo modo como Marco crea su identidad falsa, no precisamente. Para explicar esta diferencia, nos remitimos al caso de Schneider, citado por el fenomenólogo en la fenomenología de la percepción. Un soldado de la Primera Guerra Mundial que fue herido en la región occipital craneal, cuyas consecuencias patológicas afectaron, entre otras cosas, su comportamiento sexual y sus expresiones motrices. Schneider podía realizar movimientos concretos, pero no abstractos. Por ejemplo, podía rascarse en el lugar que le había picado un mosquito, pero no podía señalar dónde estaba la picadura. Schneider no podía improvisar, ni cambiar de rutina, ni tener expresiones libres. Según Merleau-Ponty, el hombre sano, en tanto vive en el tiempo y el espacio, es capaz de actualizar sus movimientos recogiendo sus movimientos anteriores, por lo que es capaz de improvisar. Pero Schneider se muestra incapaz de actualizarse, de elaborar movimientos abstractos a solicitud del medio vivido y sus respuestas solo pueden ser movimientos concretos. El enfermo está impedido de proyectarse al futuro, de producir virtualidad de manera espontánea, de poner en el mundo lo que no es. Schneider vive en la situación concreta y no logra hacer existir otras formas de ser al mundo. Por lo tanto, en él no hay virtualidad. Desde nuestra perspectiva, Marx se situaría en una situación parecida a la de este enfermo, pues en él tampoco hay virtualidad. Pero Marx, situándose en un presente lleno de incertidumbres y de un pasado fracasado y vergonzoso, resuelve no negarse al futuro como Schneider, sino al pasado. Marco se niega a hacer existir en el sentido que situándose en un presente anula el pasado en su proyección de futuro. Lo único que acompaña su respuesta al pasado es la negación de una vida mediocre, puesto que prefiere regocijarse en un proyecto falso de heroicidad. La respuesta al pasado es anularlo, tal como Cercas describe que es para él Alonso Quijano cuando crea el personaje Don Quijote. Cito a Cercas. A los 50 años de edad, Don Quijote y Marco se rebelan contra su destino natural, que es, pasada la cumbre de la vida, darse por satisfechos con lo que han vivido y prepararse para la muerte. Ellos no condescienden, no se resignan, no se someten. Ellos quieren seguir viviendo, quieren vivir más, quieren vivir todo aquello que nunca vivieron y que siempre soñaron con vivir. Están dispuestos a todo para conseguirlo. A todo significa a todo. También engañar al mundo, haciéndole creer que son el gran Quijote y el gran Enrique Marco. Entre la verdad y la vida, eligen la vida. Si la mentira da vida y la verdad mata, ellos eligen la mentira. Si la ficción salva y la realidad mata, ellos eligen la ficción. Fin de la cita. Para Merleau-Ponty, lo virtual es aquella gratuidad del cuerpo de poner en forma el mundo.
Snyder no despega del presente, vive como congelada. No hay paso a lo lúdico, a la puesta en forma, porque no lo inspira el futuro. No encuentra en él algo que pueda transformar. Una persona que no es capaz de virtualidad no puede reinventar su pasado proyectándose al futuro, y eso también pasa con Marco. No acepta el pasado y entonces miente, y su virtualidad es completamente artificial. Una vida miserable. Marco está avergonzado por su ordinariedad y necesita mentir. En términos fenomenológicos, es carente de un movimiento temporal, la reprise de Merleau-Ponty, porque no acepta el pasado. Resumiendo, para Merleau-Ponty, la forma como nos comprendemos históricamente o como nos identificamos supone un plano existencial donde el cuerpo actual metamorfosea los sentidos que alberga el cuerpo habitual a solicitud del mundo. Cuando se quiebra algo en nuestra historia, cuando una vivencia obnubila nuestra situación, el pasado encuentra en el presente un futuro sombrío que puede ser expresado bajo lo gélido de la enfermedad, como Schneider, o con patrones compulsivos de falsedad, como Marco. En ambos casos son formas que paralizan el flujo temporal y distorsionan nuestra dirección intencional al mundo, revelándonos la incapacidad de hacer metamorfosis. Sobre la literatura, podríamos decir que, a diferencia de nuestros ejemplos, en ella la ficción permite descubrir la existencia, es decir, abre una capacidad de hacernos perder de vista la realidad. La literatura nos da la idea de una realidad que se puede cambiar, nos abre a una dimensión gratuita de lo lúdico, no para salir de la realidad, sino para proponer otra como algo que se puede metamorfosear. La literatura es una invitación a nuestra reflexión existencial sobre la realidad. Segunda parte, memoria y compromiso. ¿Cómo Marco engañó por más de 30 años a toda una nación, haciéndose dirigente y el representante de las víctimas del periodo más doloroso de España? Como ha dicho Vargas Llosa, lo más increíble del caso de Marco no es que haya mentido, sino cómo pudo haber engañado a tanta gente por tanto tiempo, incluyendo a los mismos españoles sobrevivientes. Para Cercas, el sostenimiento de una vida famosa de mentiras va más allá de las habilidades personales del fabulador. No solo se necesita de una mentira, sino también de alguien que la cree. La novela fluctúa describiendo tres formas de comprensión histórica del pasado. Una primera, que la llamamos el silencio y la transición, podríamos decir que es el pasado inmediato de la dictadura a la democracia. Se creía que políticamente era necesario que entre todos los partidos y grupos políticos exista un pacto tácito de olvido. Pasar a la democracia significaba estratégicamente posponer el tema de las víctimas del franquismo, porque si había que resarcirlas, eso implicaría discusiones políticas que ponían en vilo la endeble democracia. El segundo pasado, que lo llamamos silencio cómodo, se desarrolla en los años 90. Se hubiera pensado que era un tiempo para releer la historia, pero políticamente a los grupos de derecha española no le convenía recordar a las víctimas y a la izquierda tampoco le daba mayores beneficios. En ese contexto era mejor guardar silencio y disfrutar de la comodidad de un periodo de riquezas y de la pertenencia a una sociedad europea con ideales compartidos de bienestar y progreso. El tema de las víctimas otra vez se olvidó. El tercer pasado es el que aparece a fines de los 90 y llega a la cúspide del 2000 con la fundación de la Asociación para la Memoria Histórica. Este movimiento promovió la búsqueda y apertura de fosas comunes. Se convocaron congresos, seminarios, se hicieron tesis sobre el pasado franquista, se recuperaron testimonios, incluso se dictó la Ley Nacional de la Memoria Histórica. A esta tercera lectura Cercas la llama kitsch, porque la memoria se convierte en un tema de moda que no toma en cuenta matices ni complejidades. La prensa hablaba y recordaba a las víctimas, pero los acercamientos gozaban con lo meramente estético, y desde ese dolor artificial la nación se integraba. Justamente esta tercera comprensión del pasado, que ha tenido su declive el año de la publicación del Impostor, en 2014, entre otros temas, se ha dado por la preocupación económica actual, ¿no? Y donde Cercas dice que eso hace que la moda del pasado pase. La fama de Marco se da en la tercera comprensión histórica que acabamos de describir, la de la memoria kitsch o invisible. Si nos situamos en la primera comprensión del pasado, el pacto del olvido, España tenía el horror muy cerca y eso le impedía verlo con claridad. La misma situación expresa Merleau-Ponty al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Cito Humanismo y Terror. La guerra ha gastado tanto los corazones, ha exigido tanta paciencia, tanto valor, prodigó tanto los horrores gloriosos o no gloriosos que los hombres no tienen siquiera suficiente energía para mirar la violencia a la cara, para verla allí donde se encuentra. Han deseado tanto alejar al fin la presencia de la muerte y volver a la paz, que no pueden tolerar el no encontrarse en ella todavía. Y una visión un poco franca de la historia es considerada como una apología a la violencia. Fin de la cita. Cercas dice que casi todos los países tienen o han tenido una compleja deficitaria digestión de su pasado reciente,
porque ningún país puede presumir de un pasado sin conflicto y sin violencia y sin nada de lo que avergonzarse. Al igual que Marco, las naciones hacen también lo posible para evitar conocerse a sí mismas o reconocerse como lo que son. Ubiquemos a Marco entonces en este fondo social de Merleau-Ponty, sin energía para comprender la guerra, o en el caso de Cercas, en esta incapacidad de digestión para mirar el pasado reciente. Marco miente, pero ninguna institución, ninguna persona se tomó la molestia de desmontar al falso Marco ni verificar su información. Si bien algunos deportados españoles sospechaban de la falsa identidad de Marco, nadie lo delató ni investigó. Había una complicidad involuntaria y silenciosa. Según Merleau-Ponty, el paso de un presente a otro no es observado, sino efectuado por el sujeto, del mismo modo que para producir un gesto o una palabra, el cuerpo solo puede hacerlo moviéndose en el tiempo. Los momentos temporales se recubren incesantemente. Voy al presente dirigiéndome al pasado para producir el futuro. De ello puede concluirse que para Merleau-Ponty, cuando consideramos la estructura de lo social, debemos también ubicarnos en una estructura no fija u objetiva, sino cambiante, que se hace y recrea porque el tiempo y la historia son síntesis transitiva. Las relaciones sociales y su comprensión histórica, en tanto son síntesis transitiva, nos hacen ver las decisiones que toman los sujetos sin ninguna garantía de porvenir, tan solo con la esperanza de que serán posibilidades de realización, y ahí la contingencia de la historia. Cito a Merleau-Ponty. Nuestra relación con la historia no es entonces solamente la relación del entendimiento, la del espectador y la del espectáculo. No seríamos los espectadores si no estuviésemos comprometidos con el pasado, y la acción no sería grave si no concluyera toda la empresa del pasado y no le diese el drama su último acto. La historia es un objeto extraño, un objeto que somos nosotros mismos. Fin de la cita. Si solamente nos concentramos en un halo del movimiento temporal y perdemos de vista el flujo mismo de la existencia, esto parece, como en Marco, una memoria ficticia. La impostura ya no solo es de Marco, es una impostura social, es una impostura nacional. La mentira termina siendo un modus vivendi socialmente establecido en el que Marco es el extremo. Mintiendo sobre el pasado, este pudo darse un espacio para retomar el tema de la reparación y la justicia a los deportados y a los familiares de las víctimas. Lo que hacía Marco era mentir exageradamente en una sociedad incapaz de mirar su pasado real. Voy a citar a Cercas. En la transición de la dictadura a la democracia, muchísima gente se construyó un pasado ficticio, mintiendo sobre el verdadero o maquillándolo o adornándolo para encajar mejor en el presente y para preparar el futuro. Todos deseosos de probar que eran demócratas desde siempre, todos reinventándose una biografía de opositores secretos, resistentes, silenciosos, antifranquistas, durmientes o activos, con el fin de ocultar un pasado de apáticos, pusilánimes y colaboracionistas. Fin de la cita. ¿Por qué Marco miente como si fuera un héroe del pasado? Para Merleau-Ponty, las formas en las que Occidente ha comprendido la historia han incubado siempre el culto al héroe, aunque estos hayan tenido distintas características. Por ejemplo, en Hegel el héroe es aquel que tiene la certeza de cumplir con la historia. En Nietzsche, dice Merleau-Ponty, el héroe es la superioridad pura que busca siempre estar en contra de la reforma de los valores, ¿no? Pero luego de la guerra, dice Merleau-Ponty, no existen estos tipos de heroicidad. Esta se ha convertido para los hombres en un servicio inútil. Un nuevo héroe es el hombre que ha sobrevivido a las batallas y que su lucha es sobre cómo conservar la conducta del hombre vivo. Luego de la guerra, dice Merleau-Ponty, el sujeto se enfrenta a una experiencia de caos y fracaso y no sabe cuál es exactamente su tarea. Si existe la heroicidad, esta consistiría en hallar posibilidades de un futuro en el claroscuro de una situación confusa y aterradora. ¿Qué sería ser héroe al final de la dictadura española? Diríamos nosotros tener una posición que no sea consumida por el fondo social en el que se está situado. Marco pretendía ser un héroe desde sus mentiras, pero en el fondo se comportaba como la mayoría de los españoles. Cuando fue un joven obrero anarquista, era lo que era la mayor parte de los jóvenes obreros en Barcelona. Cuando fue soldado de la guerra civil, los jóvenes solían ser soldados de la guerra civil. Marco fue luego un perdedor de la guerra civil y, como todos, trató de escapar en el trabajo voluntario. Cuando Alemania perdería la guerra, Marco vuelve a España y vivió como muchos en el silencio de su casa. Cuando llegó la democracia y posteriormente el boom de la memoria histórica, se sumó al movimiento sin afrontar la guerra. La historia real, prosaica, cruel, no pudo ser confrontada por Marco. Por eso Cercas sostendrá que Marco es un ciudadano normal, aunque de forma más exagerada y versallesca que los demás españoles. Para Merleau-Ponty, el pasado inmediato no es aún recordado, es vivido.
El recuerdo ocurre cuando espontáneamente metamorfoseamos el presente y proyectamos el futuro, pero donde no hay lugar para las mentiras, sino para las nuevas comprensiones. Esa es la responsabilidad, según el fenomenólogo, y el compromiso con la historia. Los que estamos presentes, estamos vivos y tenemos la tarea de superar nuestras vergüenzas y hablar con la verdad en el presente y solo así reinventar el futuro. En síntesis, Marco es la antítesis del héroe poniéndose como héroe. Pero Marcos, en cierto sentido, somos todos, porque nos inventamos una vida ante la intolerancia del pasado o ante el desprecio de nosotros mismos. Como explica Cercas, Marcos es un impostor y por lo tanto un culpable, pero que nos retribuye un relato de nosotros mismos que estaríamos obligados a revisar. Como había dicho hace varios siglos atrás Horacio, rides mutatis nominem de fábula narrator. ¿De qué te ríes? Si cambias, a ti se refiere el nombre. Gracias. Muchas gracias, Jackie. Tenemos unos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta al profesor Snu o a Carmen Mencilla, por escrito, por favor. Si no hay preguntas, agradecemos a los ponentes y nos retiramos a gozar todos juntos. Muchas gracias. Roberto, sí. Merci, Vishnu, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Donc, on te remercie d'avoir participé par vidéoconférence et nous restons en contact alors, d'une façon. Merci de la part de tous les organisateurs. Au revoir. Merci, merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Agradecemos a todos los ponentes, los moderadores y de manera muy especial al público que nos ha acompañado esta mañana. Hemos revisado esta relación entre literatura y filosofía en sus orígenes alemanes en esta primera parte de la recepción de la fenomenología en Francia con Sartre y Merleau-Ponty a las 3 de la tarde. Es la segunda parte de esta recepción de la fenomenología en Francia con Levinas y Michel Henry. Y luego una mesa sobre traducción y sobre ética y relato. Ustedes lo tienen todo eso en el programa. A las 3 de la tarde entonces nos reunimos nuevamente aquí y les pedimos a los ponentes y moderadores reunirnos acá un instante para el almuerzo. Ponentes y moderadores, nos quedamos aquí un instante en el auditorio para juntarnos y al público le agradecemos nuevamente su presencia y los esperamos a todos a las 3 de la tarde en punto. Muchas gracias.